66. Carrier has arrived. Carrier has arrived. Capítulo 10. En el capítulo anterior de Dead Space 3, finalmente habíamos llegado al planeta congelado de Tau Volantis y pues descubrimos que estaban investigando, como habíamos visto antes también, pues el origen de las señales, de la señal de la efigie y cómo detener, cómo apagar esa señal, gente, y salvar al mundo. Después de sufrir mucho por ahí y de que nuestro equipo se separara, pues al fin nos encontramos con nuestra tripulación. Murió nuestro amigo el gordito, gente, lamentablemente. Obtuvimos nuestro traje para el hielo. Aún así, todavía estamos pues en nuestra misión. Ahora, ¿qué me decía contar, gente? Recordemos que este es un futuro en el cual los uniólogos, que son una religión pues que cree que los necromorfos son sagrados y nos quieren matar a todos, prácticamente ganaron la guerra contra contra el gobierno de la Tierra. Y pues ahí estamos, gente. Es una distopía. Y bueno, damas y caballeros, a ver. Ahí está. Hoy presentamos Dead Space 3, capítulo 10. Buscando el códex. Bueno, o algo así, gente. Y bueno, vamos a darle vecinos. ¿Qué puede ser? Que iba Team Kong, dice. Ahí está, gente. Muy bien. Yo soy Team Godzilla, gente. Yo soy Team Lagartija. Así que no les puedo decir nada. No les puedo decir nada, gente. Así que bueno, vamos allá. Vamos, gente. Vamos a ver dónde estoy. Solitario. Vamos. Niera. Listo. Vamos, gente. Vamos con fe. ¿No se guardó? ¡No! No, espérense, gente. Oh, no puede. Espérense. Voy a quitar el fondo, casi me olvido. ¿Dónde está? A ver. Ponemos contador de muertes. Ponemos lo que viene a ser los. Bueno, nos quitamos el título. Le cambiamos al contador de muertes. Y la encuesta también. Dios santo, creo que no se guardó porque estoy muy, muy, muy atrás. No puede ser. A ver, denme un segundo. Voy a poner por aquí la encuesta. Aquí está. A ver, gente, que cargue mi Ipsos. ¡No puede ser! ¡No puede ser, gente! ¡Maldición! ¡Maldición! A ver, deme un segundito. Me voy para acá, me voy para allá. Y
And that is We'll Die in Dead Space 5 Times. Uy, 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 espera, gente, que cargue el directo en el celular para poder verlo tranquilo. Vamos por acá con la pregunta. Espérense, me bajo de volumen. Me bajo de volumen. Y ya estamos aquí. Miau, 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 miau. Listo. Vamos por acá a ver, gente. ¿Cuántas veces nos morimos el día de hoy? Dios mío, santa gente. Ya lo estoy viendo feo. Espérense, no. Más no. ¿Nos morimos 0 veces? ¿Nos morimos 5 veces? ¿O más de 10 veces, gente? Ya. Ya, listo. Publicada la encuesta. Vamos a darle, gente. Ah, oh, no puedo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde estoy? No, no puede ser. Busca la tripulación. Cuesta creer que Ellie y su tripulación sobreviviesen al accidente, pero así es según Buckle. Encontraron unos trajes para condicionar. No puede ser, gente. No puede ser. Esto no se ha guardado, pero en lo más mínimo estamos lejos, muy lejos de donde quiera que tengamos que ir, gente. No. ¿O no? A ver, no, espérense. No, creo que sí se guardó, gente. Creo que sí se guardó. Si no me equivoco, esto, o sea, voy a abrir esa puerta y deberían estar ahí todos adentro. Debería estar él y deberían estar todos los chicos. Si no es el caso, pues vamos a sufrir, gente. ¿Qué sonó? Deberían estar acá. Pensé, gente, voy a invocar a los espíritus, a los dioses nórdicos, gente. Vamos a pedir el poder del mismísimo Thor para que esto sea como pienso que es. En teoría deberían estar acá atrás. Si no están, felizco, pero por 18.000. ¿Qué dice? Ponle el cheat y te vas al final, ¿no? Lo bueno que al final se... No, gente, que vamos a morir acá. Ya, vamos. ¡Ah, ¡Oh, sí! Uf, el tóxico. Ay, Sam, lo lograste. El tóxico, gente. Nunca sean así. Me alegra que lo consiguieras, Aisa. A lo mejor deberíamos dejaros un rato a solas, ¿no? ¿Qué diablos quieres decir? Que para ser alguien del pasado te alegras mucho de verlo. Lo necesitamos. La misión lo necesita. ¿Lo necesitamos nosotros o tú? ¿Tienes algo que decirme, capitán? ¡Parad! ¡Dejadlo! Tenemos que apagar esa maldita máquina y todavía no sabemos dónde está. Yo sí. Oh. Bueno, creo que sé cómo encontrarla. He revisado lo que queda de las notas de investigación. Creía que todo estaba destruido. Los datos informáticos sí, pero los registros escritos hablan de un experimento que determinaba la ubicación exacta de la máquina. Creo que si lo replicamos podemos hacer lo mismo. Pero está al otro lado del complejo. Bien, echaremos un vistazo. Me vendrá bien cambiar de aire. Dale, Isaac, dale. Rayos. Es un capullo. Isaac es altísimo, gente. Es mucho más alto que Norton. Es mucho más alto que Carver. Y eso que está medio jorobadito. Nice. Objeto añadido. Capítulo 10. Ahora lo sabemos, claro. Ya, aquí nos quedamos, gente. Aquí nos habíamos quedado. Vamos a escuchar esto. ¿Le gusta beber, Serrano? Yo prefiero el coñac. Igual es un poco cliché. El doctor Serrano es el doctor que estaba encargado de la investigación para parar a las efigies no y eso. No voy a mentir, profesor. No me gusta usted. Ni su aspecto, ni cómo habla, ni cómo lleva las cosas. Oiga, el almirante. El almirante Dex ya ni pincha ni corta. Ahora mando yo. Si necesita ayuda para fundir ese hielo de sus experimentos, debe acudir a mí. Y solo a mí. Por supuesto. Solo pensé que no me importa cuánto le apoyen en casa. Este es un juego peligroso, profesor. Y aquí tiene que respetar mi regla. Uf. A ver, leamos la misión. La misión nos dice: increíble, estamos todos con vida en Tau Volantis. Tau Volantis es el planeta. Y a punto de descubrir el origen de la lacra de los Negromorfos. En primer lugar, debemos encontrar la máquina. Nadie sabe qué es. ¿Qué mencionaba el almirante Graves Santos? Cree que si replicamos un experimento que realizó en el SCAF hace 200 años, podríamos localizarla. Tenemos que encontrar una máquina que nadie sabe para qué es, pero que es muy importante para el desarrollo de la trama. Verdad, tenía que fabricar una llavecita. Revisemos inventario. Rayos 20, 9, eso. ¿Qué es esto? Soplete en un dispositivo encendido que funciona como gas comprimido. Nani, super nani, a ver. Soplete neumático.
robotcito de regreso. Tan, 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 tan. Me iba a fabricar un... Me iba a fabricar un poderoso, una poderosa llave de tungsteno, gente. Ahora vamos a fabricar una. Ya. Y vamos a... A ver, aquí no le puedo poner nada, no tengo nada nuevo. Este refuerzo médico me gustaría cambiarlo, pero no tengo nada, gente. O sea, no puedo ponerle nada más que el refuerzo médico, ni modo. Listo, la escopeta queda como está. Mejorar armas. No creo, ya tengo al máximo todo. 2, 2, 2, 2. Ah, ya tiene uno. A ver. ¿Tengo algún daño con 2? No, no tengo. Ya está al máximo, gente. A que se quede ahí. Listo, listo, listo. El tumba fiesta, dice Jesús. Abrigo una llave de y candado. Sí, 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 sí. Se supone que esto ya lo abrí. Oh, no. Creo que eso ya lo había abierto, gente. Acabo de bugear el juego. O es que el juego me está estafando. Y claro se da si el juego me estafa, gente. Claro se da si el juego me estafa. No recuerdo si tenía esa cosa antes o después. Oh no, el juego me estafó, gente. El juego me estafó. Listo, ya nos regalaron bastantes cosas por aquí. Nada más por acá. Nada más por aquí. Nada más por acá. Oh, rayos, ya. Ya voy a fabricar una llave más. Me la voy a llevar conmigo para ver qué encontramos por ahí, gente. Fabricar una llavecita más. A ver. Fabricación de objetos. Ahí está. Llave de tungsteno. Listo, sí, sí, ya listo. ¿Qué más quería? Fabricar botiquín. A ver, a ver. Botiquín pequeño, botiquín mediano. No, gente, ya si muero, muero, pues. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Munra. Ya, vamos, gente, ahora sí estamos macizos. Ya, tenemos que... ¿Cuál es la misión? Buscar esa cosa, ¿no? Que hice... Debemos encontrar la máquina que mencionaba el almirante. Cree que si replicamos un experimento, podremos localizarla. Ok. Encontrar esa máquina, entonces. No me siento seguro de mí mismo, pero... Vamos a darle. En teoría, aquí adentro no deberían haber... No deberían haber enemigos, gente. ¡Eh! Ah. ¡Espera a Isaac! Isaac, estamos fuera. Y nos congelamos. ¡Mueve el culo! Insolente ese tipo, gente. Se le está buscando. Uy, uy. Me va a asustar esa cosa. ¿Qué es esto? Hay muchas waifus acá. O sea, hay muchas portadas de waifus por todo lado, gente. Muchas portadas de waifus por todo lado. A ver... No hay nada, no hay nada. Ya, listo. ¡Vamos! No me convence esto. Bueno, ahí están mis amiguitos. Pero espérense, siempre que esto pasa, o sea, siempre que nos ponen así, algo malo pasa y nos terminamos separando todos. Así que, adiós amigos. Bueno, supongo que nos van a separar en algún momento. Así que, desde ahora les voy diciendo gracias por ayudarme y recuperar mis energías para continuar con el juego. Ahí, Oli. Saludos, Benjamín, ¿cómo estás? ¡Vamos, ¿qué pasó? ¡Oh! Watch out. ¿Qué fue eso? ¿Nos lanzaron un meteorito de Gargarensis, no les digo? He encontrado los hombres de Danik. ¡Ah, ese Danik! ¡Venga! ¡Vamos, corre! Danik es el jefe de los uniólogos, gente. ¡Uy, es el jefe de los malosos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! No me digan que voy a pelear contra la nave Sota, gente. Esto se ha vuelto Metal Slug. ¡Metal Slug! ¡Uy, uy! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Morir. ¡Cuidado, cuidado! Muerto. Lo malo es que no tengo... ¡Ah! Lo malo es que no tengo... Tenía la ametralladora, gente, ahora ya no la tengo. Carga, carga, carga. Vamos a esa, vamos a esa. La cabeza. Eso es. No, no, le di a la cabeza. Le di a la cabeza, según yo.
muerto. ¿Saben qué? Toma, escopetazo en toda la cabeza. ¿Hay más? Acércate, viejo. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Bueno, parece que ya no hay más. Me hicieron un poquito de daño. Nada que no sea superable. Por si acaso, siempre pisar, gente. Cadáver que veo, cadáver que tasajeo. Déjese pisar, señor. Ah, no les digo, siempre algo pasa y nos terminamos separando del equipo. Hay una cajita. Me querían engañar. Ya está. Aquí no se puede entrar. No se puede entrar. Es un genjutsu. Por este lado no hay nada. Por aquí tampoco. Veamos cuánto aguantamos. No hay nada por acá. ¡Ah! ¡Dios santo! Sentado debajo de un árbol. Debajo de un árbol de necromorfos. Cero, me hiciste asustar. Saludos, Cero. Gracias por las estrellitas. Arigato. Un martillazo. Martillazo. Gracias, Cero, gracias por las estrellas, no podía ser. Por cierto, a ver, espérense, gente, quiero revisar sus encuestas. Ya empezamos mal, gente, ya empezamos mal el capítulo. Quiero revisar cuánto por ciento, cuánta confianza hay en mí. A ver, según Ipsos, gente, resultados a boca de urna, tenemos el 54% piensa que me muero 5 veces, el 31% que me muero más de 10, y solamente el 15% que me muero 0 veces, gente. Ahí está. Maldición, gente. Maldición. ¡Maldición! ¿Saben qué? Estos tipos estoy que los piso y no se desmiembran, gente. Estoy que los piso pero durísimo, estoy que zapateo encima de ellos hace rato y no se desmiembra. O desmiembra, o como quieran llamarse. La música continúa, así que en teoría debería... Bueno, falta, asumo que falta un poco más de ultraviolento por aquí. Aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Tungsteno, nice. Mi vida por tungsteno. Oli. ¿Por qué sigue la música, no? Ni nada. Por aquí. A ver, me va a caer. ¡Ah! Nada, gente. Bueno, a ver. ¡Oh! ¿De dónde han salido? Han debido de seguirnos. Imposible. No por el ultracosmos. Sí, pues lo han hecho. Eli, ¿podéis llegar al almacén? ¡Dios, aquí vienen! Eli. Rayos. Del ultracosmos. Acá le llaman ultracosmos, gente. En el... Recuerdo que en Star Wars era el hiperespacio. Bueno, al menos la cosa se puso frenética. Al menos ya no estoy luchando contra necromorfos que me van a saltar en la cara. Pero estos tipos me pueden matar. Me asusté. Me pueden matar de lejos, muy lejos. A ver, no hay nada por aquí, no hay nada por acá. Claro, ahí está buscando objetos mientras matan a la waifu, gente. Mientras matan a la waifu, ya. No hay nada, no hay nada, no hay nada, ya. Vamos. Apuntando. Ya. Uy, uy. Jalo esto. Jalo esto. Listo. ¡Ah! ¿Por dónde? ¿Por allá? Por allá, ok. Me preocupa que el enemigo me caiga por la espalda, gente. Nunca me gusta que me embosque. ¡Coli! ¡Se ve a su hombre! ¡Está por aquí! Oh, no. Agachaos, agachaos. ¿Por dónde vendrán? El punto es que no me agarren en algún lugar sin salida, que no me agarren sin... Sin escondite o sin zona segura. No hay nada por aquí. Nada por aquí, ni nada por aquí, gente, ok. Diario de Isaac. Sí, igual, no hay ningún cambio. No puedo abrir esta puerta. ¡Ábreme! ¡Let me in! No hay nada, gente, no. A ver, veamos qué hay abajo. Bueno,
Abajo también parece que se va a armar la pachanga, pero acá no hay nada más. Nada más, ya vamos, vamos, gente, vamos. Ábrete, sésamo. Vamos. Vamos, gente, por el cruce ese cascarudo. Ah, por ahí están corriendo mis amiguitos, no. ¿Cómo es que ellos se avanzan tan rápido y a mí? Bueno, soy el protagonista, gente. Si todo fuera fácil. Aquí, pero me estoy escondiendo. Muerto. Carga, carga, Isaac. ¿Por qué se están matando? ¡No, no, no! No, 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 ahí. Oh, no, no, no. Ahí está, gente. Oh, no puede ser. Hay necromorfos. No. Muerto. No muere. Muerto. Escucho necromorfos, gente. Yo pensé que se estaban matando entre ellos, pero en realidad eran necromorfos. No hay nada por acá, a ver, no hay nada por acá, no hay nada por acá, ya listo. Me voy a curar, espérense, espérense. Me voy a curar con esto. El chiquito nomás, listo. A ver. Ahí están, justo me dieron. Uy, justo me dieron curita. Estoy seguro que vi un necromorfo, gente. Estoy seguro que vi un necromorfo. ¡Ajá! Acá está el necromorfo, ya decía yo. Lo bueno es que se terminaron matando entre ellos. Pero bueno, no sé qué tan bueno sea. Patita de necromorfo. Acá está otro. Ah, dos necromorfos le cayeron, gente. Y lo peor, y los soldados le desganaron a los necromorfos. Al final vino uno hacia mí. ¡Surprise! ¡Uy! ¡Granada! ¿Cómo que granada? ¿Cómo que granada? ¡Mierda! Pero te estoy dando. Pero le estoy dando, mire, le estoy dando y no, 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 no me acepta, gente. Ahí está, ahora sí. Oh, oh, acércate, muéstrate. ¡Ah! ¡Toma! No me digas que estás con vida. No me digas que estás con vida, diablos. ¿Para qué gasté mi esto? ¿Ya? Ya se calmó, gente. Acá tenemos una cajita. Listo. ¿Qué es esto? ¿Por qué brilla? ¿Por qué soy como una luciérnaga que...? Miren esto, gente. Miren esto. Esto es una excavación, miren. Y están llenos de cuerpos ahí, congelados. Me parece injusto que yo les esté dando en toda la cabeza y el juego simplemente no lo reconozca. No hay nada más, no hay nada más al parecer. Y así vamos avanzando, gente. Por arriba no hay nada. De verdad esto no lo puedo romper. Suena como carne congelada, pero bueno. Ya lo pisé. A ver, pienso. Ya lo pisé. Ya lo pisé. Ya lo pisé. Ya lo pisé. No se desmembran, gente. Que sus brazos están pegados con Tris. Dice, saludos, amigo Michelle. ¿Cómo estás? Gané en el LOL. Dice, Nani. No, es que pisa hoy día la tortuga te dio su bendición. Pues estabas macizo. Ah, miren, hay un pico acá. No puedo levantar el pico. Qué mentira. Vamos, vamos. Eli, ¿estáis bien? Sí. Creo que estamos a salvo. No, no estamos a salvo. Quieren a Isaac y estamos atrapados en el fuego cruzado. Mirad, el almacén. El experimento que buscamos debe de estar dentro. Nos causas muchos problemas, Clark. O sea, encima te vas a quejar, Norton. Norton del mal. Estamos llegando a una excavación. Esas cajas son pesadísimas, gente. ¿Saben cuándo voy a sufrir? Cuando vengan los... Cuando aparezcan. ¿Se acuerdan que hay una especie de cucarachitas? Algo así.
que tienen el poder de convertir cadáveres en necromorfos, son pequeñitos. Cuando aparezcan esos, ahí voy a suficiente, porque esos tipos, bueno, no tengo la arma automática que tenía antes. No la tengo. ¿Qué es esto? Dice campo de suspensión dirigida. Oh. Puesto de trajes. A ver, gente, ¿qué podemos mejorar? No tengo la menor idea. Mejorar de ahí. Mejorar blindaje, salud, ya. Esto sí me gusta. Falta, gente. Oh, miren, gente, 1000 de gel somático necesito, ¿no? Y acá necesito 750 semiconductores. Dios mío. Estabilización, duración. Podría mejorar la duración, gente. Transductor. Vamos a mejorar la duración. Sí, para que estén más tiempo congelados. Listo. ¿No puedo cambiar de traje? Ah, bien, tengo el traje espacial y el traje normalito. Está bien, gente, está bien. Ya nadie me ataca. ¿Y? Esas puertas que se abren solas no me gustan, ni en la vida real ni en el Dead Space. ¿Estas cosas no se rompen? No, gente, no se rompen. Por cierto, mi amigo el robotcito no marca nada. A ver, gente, hay algo nuevo que nos dieron, no sé para qué es. Campo de suspensión dirigida. A ver, ¿qué es esa cosa, gente? ¿Qué es el campo de suspensión dirigida? A ver. Núcleo de plasma, ¿no? Soplete neumático. Este es el esto, este es el gas vespeno, el... ¿Cómo se dice? El lanzallamas. ¿Será accesorio, será? No, no es accesorio. Accesorio 2. No, gente. ¿No es eso? ¿Qué es lo que nos dieron entonces? ¿Qué es lo que nos dieron? Nos dieron algo nuevo. Soplete neumático. Nos dieron algo nuevo, nos dieron, gente. O nos dieron un esto, nos dieron un... O nos dieron un plano. A ver. Cañón de boleadoras. Cañón de boleadoras que doble permite que las varias opciones tácticas que recargan automáticamente cuando se vacía un cargador se fabrica a partir de piezas disponibles. Cañón de energía, si lo tengo. Escopeta también. Cañón lineal básico. Nos dieron algo nuevo, pero no sé dónde está. Nos dieron algo nuevo, pero no sé dónde está. A ver, aquí, motor militar, soplete, nada. Núcleo de plasma, soplete neumático, núcleo Tesla, no. Motor militar, tampoco. ¿Adaptadores serán? Adaptador de cortadora planetaria, campo compacto de eyección dirigida, dispersión cónica compacta. Le dieron radio de cortadora planetaria, disparo rápido. Ese no es, gente. Adaptador inferior, este tampoco tiene. ¿Pero cuál es? ¿Accesorio 2? No. ¿Refuerzo médico? ¿Qué, gente? No tengo la menor idea. ¿Qué es lo que me dieron? O sea, me dieron algo nuevo, pero no sé dónde está. Me dieron algo nuevo, pero no tengo la menor idea de dónde está. A ver, voy a fabricar algo nuevo. Algo pesado. Carga de reconocimiento. ¿Esto es? Herramienta sísmica que dispara botes explosivos. Soplete, núcleo de plasma. A ver, ¿qué pasa si le pongo el núcleo Tesla? Y en vez de esto le pongo... Ah, con esto, miren, con campo de suspensión dirigida. Ah, ya, este es lo que me dieron, gente, creo. Genera... que se pega a las superficies. Velocidad lenta. No, gente, mejor no. Quitar y desmontar, por supuesto. Ya, vamos. Estamos muy frío. Saludos, Diana, ¿cómo estás? A ver, gente, espérense, me perdí. Ahí está. Gracias, Diana, por compartir, por cierto, muchas gracias. ¿Qué dice por acá? Megatonix dice, no son humanos, son basura uniológica. Sí, gente, esos uniólogos. ¿Qué tal, amigo Skinner? Bienvenido, dice Andrés Viking Mouth. Y gente, estamos modo vikingo. Estamos en un planeta de hielo y pues estamos ahí.
Recién lo viste, Diana, recién viste la barbita, pero si estaba con barbita ya hace bastante tiempo. Ya, gente, toca pelear. Vamos, por acá es verdad. Sí, por acá, gente. Vamos, gente, por el crustáceo cascarudo. ¡Crustáceo cascarudo! No, necromorfo, ojito que necromorfos, ojito que necromorfos, no, agáchate. Que los necromorfos lo mate, que los necromorfos lo mate. No, gente, ya son los necromorfos negritos. Pero mata al necromorfo, no me mates a mí. Hay un necromorfo que te está matando. Ya está, lo mató al necromorfo. Creo que lo maté. Que se maten, gente, que se maten entre ellos. Le bajó la cabeza al necromorfo. Y el necromorfo los está tasajeando. Que los tasajee, gente. Para no gastar balas. El necromorfo los mate a ellos. Pero mátalo, necromorfo. Ahí está el necromorfo. No, señor necromorfo, no, a mí no. Señor necromorfo, mate a los uniólogos. No, señor necromorfo. Listo. Tuve que hacerlo. No tuve opción. Yo no quería matar al necromorfo. Cajita. Listo. Levántate, Isaac. Levántese, soldado. Eso es. Bueno, al menos los necromorfos y los uniólogos se matan entre ellos, gente. Me conviene que se maten entre ellos, cosa que no gasto munición. Ahora, el problema es si le doy demasiada potencia a uno de los dos bandos y pues van a quedar demasiados del otro bando y me harán carga montón y moriré. Y los necromorfos, por alguna razón, parecen más fuertecitos. A ver. ¡Ajá! ¡Y! Patita de necromorfo. Ah, creo que si yo no lo mato, no me da nada, gente. Oh, ah, no, sí, sí me dan, sí me dan. Igual me dan, igual me dan. Genial. Vamos por acá. Recordemos que estamos en modo extremo, así que... Aquí bajan, pero bastante, gente. Los necromorfos pegan, pero, como dicen por ahí, peor que padrastro borracho, gente. Pegan, pero durísimo. Los necromorfos pegan, pero durísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué botó este tipo? ¿Y por qué no me lo dio? No me dio nada, gente. Fue un engaño. Fue un genjutsu, nada más. ¡Acá hay una cajita! ¡Miren, una cajita escondida! Y nos dieron curita. ¡Nice! Ya, a ver, nos vamos a curar. A ver... ¡Niara! ¡Listo! ¡Oh, no! ¿Qué dicen por acá? Mis antenitas de... Sí, gente, nos hicieron picadillo, gente. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Ahí está, justo. ¡Saludos, Pixis! ¿Dónde estamos, gente? Ya, sigamos. Estamos escapando de los uniólogos que nos emboscaron. Como siempre, nos emboscaron solo a nosotros. Bueno, a todo el equipo, pero... Todo el equipo quedó junto, como siempre, y nosotros, marginados, pues quedamos atrás, mierdas. Ya. Me da miedito. ¿Por dónde es? ¿Por ahí? Ok. Entonces, vamos a explorar por acá, gente. Robotito me dice que vaya para allá. Yo le creo, gente. Yo le creo, pero tengo miedo. Me llevaría una patita de necromorfo por si acaso. Es un camino muy largo, gente. No, robotito, ¿por qué quieres ir por allí? Es peligroso, robotito. ¿Y esto? Esto me da mala espina, gente, porque... El camino no manda que vayamos por acá. Y son demasiados caminos, no... Son demasiados caminos, gente, no quiero. Voy a correr hasta allí. Y si muero, ya. Nadie me asusta, gente. No es por nada, pero está fácil perderse aquí. No recuerdo este camino en mis viajes del pasado. Ahí. Yo siento, de verdad siento que me va a caer una emboscada de esas que te sale el juego, gente.
Vamos, robotito. Ahí está, robotito. Ah, listo. No, no. No me llevo a ningún lado, gente. Ya, robotito, vamos, vamos. Busca, busca. De verdad que no recuerdo esta zona, gente. No recuerdo esta zona, pero para nada. Qué extraño. Y no hay nada, no hay enemigos, no hay nada. Solamente mi robotito ahí que lo estoy haciendo trabajar. Ya, robotito, te me alcanzas después. Quiero regresar, gente. Muy creepy toda esa zona. No hay semejante zona y no hay nada, gente. Ni enemigos, ni cajas, ni nada. Descansito. Saludos, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Ya, vamos, gente, vamos, atácame. ¡El túnel! ¡Está en el túnel! No estoy en el túnel, mentira, no estoy en el túnel. ¡No! ¿A quién tienes? ¿A quién? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Esos tipos están pesadísimos, gente. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Me parece injusto que no los pueda. Antes los podía. Antes los pisaba, gente, y se hacía y los desmembraba. ¡Oh! ¡Se bugió! ¡Se bugió! ¡Fuera! ¡Aléjate de mí! Ahí está, listo. Cuando juego Dead Space, mi mano, cuando apunto, tiembla, gente. Esto se ve picoso. Esto se ve picante. A ver, robotito. Para allá, ok. Esto no me hace bien. Bueno, al menos ahora sabemos que no solamente hay humanos, sino también hay necromorfos en nuestro camino. A ver, miremos por acá. ¡Olu! ¡Ah! ¡Oh, gente! ¡Oh! Soy uno con la fuerza me acompaña. Soy uno con la fuerza me acompaña. Soy uno con la fuerza me acompaña. No, pensé, mejor voy por el otro lado, gente. Voy por aquí. Estoy robándome esta caja. Me estoy robando esta otra caja también. No dice nada. Ojo que nadie reclama su caja. Ni nada. Esto huele a emboscada, pero de esas que de verdad, gente, que te dan ganas de dejar el juego. Es que no hay nadie. Es muy extraño. No creo que haya un soldado nomás en esa zona, gente. Ah, miren, por acá pueden salir los enemigos. Voy a... Ah, miren, no puedo jalar esa cosa. Eso quiere decir que me voy a acercar y me van a atacar, pero como si no hubiera un mañana. ¡Ah! A ver, leamos. ¡Dios santo, me asusté! Leamos, dice. Registro personal del segundo Edmaya. Es del tipo ese que encerró a todos debajo... que los encerró debajo... Bueno, los encerró en el sótano y los dejó morir de hambre. Dice, cabemos donde cabemos, nos encontramos esos cadáveres helados atrapados en el hielo. El doctor Serrano afirma que llevan muertos 2 millones de años. Lo sé, pero yo presiento que una parte de ellos sigue con vida. Los ojos, si alguna vez los tuvieron, desaparecieron hace tiempo. Pero nos miran fijamente, acusadores, enfurecidos, deformados, y están rodeados de efigies. Ancestrales monolitos de una raza ancestral. En ocasiones, cuando no queda nadie en la excavación, escucho sus gélidas voces como susurros del viento. ¡Apágalo! ¡Apágalo, Otto! ¡Oh! Entonces... Me preocupa este hueco. A ver... ¡Atácame! ¡Atácame! Bueno, nadie me atacará. Entonces, gente, estas cosas... ¿Dónde están? Estas cosas... Estas cosas al parecer son los nativos del planeta, los cuales pues sufrieron prácticamente lo mismo, pero lograron apagarlo. ¿Por qué están estos huevos me preocupan, gente? Siento que me van a saltar en toda la cara y no me voy a poder defender. Bueno, mejor no darle vueltas al asunto y continuar con la situación. Solo enfrenté, bueno. ¡Oh!
respira, Antares respira. ¿Qué es esta cosa? Miren esta cosa gigante, grandota, poderosa, imponente, maciza. Cielos, qué macizo. Miren esta cosa, gente. ¿Me puedo agachar? Ah, sí, me puedo agachar. Ya. 23 dice. A ver, fuera necromorfo. Oh, Dios santo. ¿De dónde vino? Ah, sos retrol. A ver, ¿por dónde? Por la derecha, ok. Por la izquierda, perdón. Esos están vivos, gente. A ver, espérense. Voy a quitar patita de necromorfo. Acá está patita de necromorfo. Y... no, mi... no. ¿Por qué no me deja...? No me deja sacar la patita de necromorfo. No me deja sacar la patita de necromorfo. No puedo sacar la patita de necromorfo. ¿Para qué tengo patita de necromorfo si no la puedo sacar? Momento. ¿Será por esto? No me deja salir, gente. Y ahora sí. No me dejaba salir. No puedo sacar las patitas de necromorfo. Ya, hay que hacer la vieja confiable, gente. Jalarlos, y si no los puedes jalar es porque están vivos. Allá, este sí lo puede jalar, ok. Uy, 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 ya, a este sí lo puedo pisar. Eso quiere decir que hay enemigos cerca, gente. Eso quiere decir que hay enemigos cerca. Me preocupa que vengan esas cositas pequeñitas porque no tengo el arma que solía. No puedo jalar eso tampoco. Ahí está, así. Ahí está. No tengo el arma esa. No tengo el fusil automático o semiautomático para eliminarlos rápido. Así que si vienen más de 5 y yo no tengo el. Y yo no les doy a todos de una sola vez, pues me van a matar. ¿Qué es esta cosa? Miren. Parece la araña que me atacó en ese momento, pero a la vez no parece. Ya, soy uno con la fuerza me acompaña. Esa cosa está cerrada, ok. ¡Olu! Esto está cerrado, gente. Voy a confiar en que esa cosa no se va a abrir. Hijos de Alban, la efigie tiene un plan para vosotros. Cuando llegue el momento, renaceréis. Pero para ello, Isaac Clarke debe morir. ¿Por qué yo? De nuestra religión y de nuestra especie depende de ello. Detenedlo a toda costa. Alabado sea Alban. Feliz, ok, ese pan con mantequilla dice, déjala caer y la agarras desde afuera, pero no se puede, gente. Ya vieron que no puedo, miren, no puedo jalar la garrita. Acá está la garrita. Ven, miren, no me deja sacarla. No me deja sacarla. Se atraca ahí. Feliz. ¿Qué hizo por acá? Cuando vuelven los paneles informativos. Sí, la otra vez lo puse, gente, y me olvidé de publicarlo el día viernes, así que hoy día sí continuamos. Me recuerda a la película de Alien vs Depredador cuando la reina Alien está atrapada en el hielo. Sí, 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 sí. Sí, 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 confirmo. ¿Qué es esto? Es una patita de humano. Semejante cosa, gente. Ahí me recuerda a la cosa. Pero ¿por qué hacer que...? ¿Por qué tengo que bajar si pudo haber sido recto? Bueno, eso huele a emboscada, gente. Huele a emboscada de la buena. Armazón pesado de Hammond. ¡Armazón pesado de Hammond! ¡Nani! ¡Oh! Armazón pesado de Hammond. Gente, el armazón pesado del jamoncito. ¿Para qué servirá? Lo averiguaremos. Vamos. No me gusta estar ahí. ¿Qué? No, no quiero pelear con ustedes. Hay necromorfos para matar. Peléense con los necromorfos, no conmigo. Amigo, no. Amigo, pero... muerto. Calmado, Isaac, calma. Y el corazón de Isaac se acelera.
refuerzos. No, no pida refuerzos, señor. Necromorfos, ¿dónde están los necromorfos? Cuando los necesito. Ah. Dios mío, me hicieron un daño pero brutal, gente. ¿Dónde están los necromorfos? Ahora sí quiero necromorfos, gente. Y ni un necromorfo para que se pelee con ellos. Ni uno solo. Y falta que los desgraciados aparezcan recién cuando ya esté fuera de combate. Y tenga que gastar también con eso. Genial. Ven para acá. Yo no entiendo por qué estos no se desmiembran. Chatarra. ¿Qué es esto? Tungsteno. O bueno, conectores. Gente, descansito. Tú. Ya. Voy a curar. Ese armazón de Hammond me intriga. Almacén, dice. Personal autorizado. Ah, cooperativo, miren. Eso, ahí solamente se puede entrar si juegas en cooperativo. ¿Dónde está tu refuerzo? ¿Dónde está tu refuerzo? ¿Dónde está tu refuerzo? No es que lo esté pidiendo. Ahorita de verdad llegan los refuerzos y me tasajean, gente. Solo quiero acotar que estos soldados están demasiado fuertes, gente. Solo quiero acotar que estos soldados están demasiado fuertes porque les doy a la cabeza, pero ¡pum! Se van para atrás. Ven para acá, amigo. ¿Me vas a dar nada? ¿Es en serio? Esto cerrado. No me fío, gente. No me fío para nada. ¡Ay, curita, curita! Ya. Cajita. Listo. Les juro que si salto un necromorfo me lanzo. Me lanzo de un puente. Ah, a ver. Muchacho. Nada. Por aquí. ¡Deja de abrirte sola la puerta! ¡Cajita! Ya. A ver, pequeño. Al parecer aquí. Pero ya no puedo entrar más. Asumo que se refiere a la... Asumo que todo eso es el almacén, pero solo se puede entrar en cooperativo, así que... Pues... ¡Vamos! Necesitamos refuerzos. ¿Qué coño es eso? ¡Un pico! Veo muertos... No me fío. Ven para acá. Ya, no lo puedo jalar. No sé si está vivo o muerto. Le voy a lanzar un pico, gente. Toma. Desmembrado. Nada más. Ven acá. Es que no puedo jalar el cadáver. No me deja jalar el cadáver, así que lo voy a... Pero córtalo. Ese no lo corta, ojito. Pero córtalo, pico. Sospechoso. ¿En serio no lo vas a cortar? A ver. Bueno, ese ni se inmuta, gente. Ese tipo ni se inmuta. ¿Qué hay aquí abajo? Miren, más restos. Oh. No sé, no, me da muy mala espina este. Oh, no puede ser, gente. Con razón le lanzaba mi piquito y no se moría. ¿Tienen armas? ¿Ahora tienen armas? Pues sí, ahora tienen armas, gente. Isaac, pero dale, Isaac. ¡Ah! ¡Las cabezas de nuevo! ¡No! ¡Toma!
¡Rayos! ¡Eso sí fue nuevo! ¡Eso sí fue nuevo, gente! A buena hora lo tasajé a este tipo, porque si no hubiera tenido que pelear contra tres. Esas cabecitas... Ah, ok. Esas cabecitas sí están... Están terribles, gente. Están terribles las cabecitas. Hasta nunca cabecita. Una pizarrita. Una patita de humano. Munición. No gasté mucha munición, así que va bien. Con razón el pico no les hacía nada, gente. Con razón el pico no les hacía nada. ¡Au! Ya estoy harto, gente. Ya basta. Uy, no. Miren eso. Cielos, qué macizo. Mira, es un ser, gente. Creo que se viene el ultraviolento. Vamos a apreciar un poco esto. Miren, gente, y son bastantes. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Debería haber más, quizás por allá. Vinimos desde allá, no lo puedo creer, gente. Bueno. Ahora sí, Antares dice lista. El pañal dice: ¡No! ¡No me hagan spoiler! Uy, uy. Bueno. Yo reaccioné antes que. ¡Puedes dejar de abrirte y cerrarte por 5 minutos! Dios mío santo, gente. El necromorfo que más miedo me daba eran los Twitchers, los que paraban temblando, gente. Y el sonido de necromorfo que más miedo me daba era el sonido de los Dividers, porque sonaban como una ballena. Era como que... Así te va, gente. No lo sé, Rick. Se ve extraño todo esto. ¡Los ayudaré! Te juro que si me disparas, me enojo contigo, soldado. ¡Mátalo! Ahora sí, nos toca. Versus. Este pueblo es muy grande para los dos. Hay más. Ya que él se pelee, gente. Que él se pelee. ¡Cabecitas! ¡Oh! ¡Cabecitas! No hay balas, repito. Ya, carga. No. A ver. Ya. No tenemos balas, vecinos. No tenemos balas. Tengo que pisarlo. Que me dé algo. Ahí está, sí nos dio balas. Nos dio 3 balas. Eso es. Es la bala mejor aprovechada de toda la existencia. Me quedé sin balas, no puede ser. Tengo 6 disparos para gastar como loco. ¿Qué suena? Es que se ven imponentes, gente. Me voy a curar. Listo. Botiquín. Munición. Sí. Patita de necromorfo. Tungsteno. ¿Qué es esto? ¿Un hacha? Bueno, un piolet. O algo así se llamaba. Ya tengo 9. Tengo 9 disparos, gente. Tengo 9 disparos para usarlos como loco. Tengo que ir para allá, no, ¿por qué? Aquí hay una caja, por favor, munición. Gracias. ¿De cuánto que el juego me hace caso? A ver acá. Munición, nice. Oh. Me dice que vaya por allí, pero... Ah,
acceso a la meseta. Ok, hay dos entradas. Dios mío, este nivel ya está durando más de lo normal. A ti ya te pisé. Descansito, gente. Uf, a ver qué dicen por acá. Ya volví. ¿Cómo es, Antares? ¿Ya moriste? No, gente, no morí ni una vez. Parece que solo se desmiembran en interiores. Creo que sí, gente, creo que sí. Creo que sí, Cero, tiene razón. ¿Qué dice por acá? No pises las cajas, mejor haz un boxing. Ay, 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 el buen Galahad, gente, sus ocurrencias siempre me hacen reír. Saludos, Matthew, ¿cómo estás, Matthew? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué dice Marisol? Se ríe. Foscar dice, ¿ese lugar es el planeta Tierra u otro? Este planeta se llama Tau Volantis. En este planeta, supuestamente, o sea, supuestamente la señal que activa todas esas efigies viene de este planeta. Por eso estamos investigándolo, para tratar de apagarla desde raíz y que nada malo suceda. Ya. A ver. No, ya no me acuerdo cómo es esto. ¡Dios mío! ¡Oh, es en serio! ¡Confié en ti! ¡Me escupiste en la cara! ¿De dónde salió ese tipo? ¡Qué mentira! ¡Eres un maldito! ¡Toma! Y pensé que ya estaba en zona segura, gente. Pensé que estaba en zona segura y me engañaron, gente. Me engañaron como ella. No, pero ¿de dónde salió? ¿En qué? Ahora voy a hacer esto con... ¿Qué? Con las justas. Con las justas. Con las justas. Con las justas. ¡Ya! ¡Ya basta! ¡No! ¡Puede! ¡Qué mentira, gente! Eso sí ha sido muy sucio de parte del juego. El crujido que se escuchaba, ¿sí? A ver. No, se sigue escuchando. Se sigue escuchando ese crujido. Por cierto, Las cosas estas que están aquí arriba están muertas ya dos millones de años, gente. Y no tengo munición. Eso parece una efigie. Plataforma de núcleo. Y no se acaba el capitulation. No es por nada, pero esto se ve picante, gente. Y eso parece una efigie de verdad. Esto parece una zona tranquila. Acá está mi robotcito, miren, ya llegó el robotcito. Que es el sistema de telemetría. Robado. Robotito. Ahí está, miren qué bonito. Verdad, tengo que darle energía a esta cosa. A ver. Uy, uy. No, no te abras. Núcleo conectado. Obstrucción detectada. Procedan a despejarla para reanudar la perforación. Está obstruido con la puerta, gente. Ya, espérense. Antes de lanzarme a morir, vamos a crear munición, ¿verdad? A ver. Sí, munición, gente. No tenemos munición. Ya, es que ahora tengo miedo de utilizar los bancos porque me pueden atacar, gente. Este ya no es mi lugar seguro, gente.
sistema de telemetría, armazón pesado de Hammond. Ahí está, nos dieron bastantes cositas. Armazón, a ver, vamos a utilizar el armazón pesado de Hammond. Dice, armazón pesado para herramienta superior con mejoras. Armazón pesado de Hammond. Ojo Lisco. A ver, el que tengo acá que es armazón compacto de élite. Pero ya, ahora sí, acá le puedo poner el Hammond, claro. A ver, gente, ya le puse el de Hammond, ahora debería estar más fuerte. Motor militar con la de dispersión. A ver, accesorio 2. Refuerzo de cascargas de... No sirve para nada, gente. Me dieron algo nuevo, pero no sé qué es. A ver, nos dieron... Núcleo de plasma, núcleo Tesla... este sistema de telemetría, que es herramienta de extracción que dispara roblones de aleación templada. Creo que es la que dispara sus cachitos, gente. Ya... cachitos, ya no lo voy a cambiar. ¡Momento! Miren, campo... acá está el campo de suspensión, que produce un subfusil que dispara ráfagas. Es como que... ¡ta-ta-ta! ¡Ta-ta-ta! No, gente, no me gusta. Me gusta más el disparo único que tiene. Yo también me asusté bastante. Porque ya dije, ya lo voy a hacer, y la música no se paraba, y dije, no me hagan esto, por favor, dije. Y pues, me lo hicieron. Estructura planetaria. Es la que tiene más daño, o sea, la que tengo ahorita es la que tiene más, pero más daño. Y en la herramienta inferior no puedo hacer nada. Y ese sonido está que molesta. Armazón compacto de élite. Armazón compacto estándar. Armazón compacto... es lo mismo, básicamente. Ah, no, miren, es que esa tiene 4 circuitos. Ah, ya voy entendiendo cómo funciona el asunto. Ya, listo. Estamos bien, gente, estamos bien. No vamos a cambiar nada más. Vamos a fabricar más bien munición. 2, 3... Una más, 4, listo. Y saben que es lo peor, que solamente me dan 5 municiones, o sea, me dan 5 armas, gente, no me dan más, ya, listo, ahora sí. No es por nada, pero el capítulo está larguito, gente. El capítulo está larguito. Isaac, ya estamos en el almacén. ¿Qué es ese ruido? Un taladro gigante que me corta el paso. Igual puedo bajar las puertas de seguridad. ¿Es prudente? Vamos a averiguarlo. A ver, gente. Siento que esta cosa me va a matar. No sé por qué siento que acá voy a morir muchas veces. No me ataca nadie. Ya saben qué pienso que va a pasar. Siento que voy a soltar esa puerta y el taladro me va a caer en toda la calle. Miren, por acá van a venir necromorfos, pero a montón. Y me van a empezar a tasajear, pero como si fuera un pedazo de graté de pesca. Un pescado, gente. ¡No! ¡Se cerró la puerta! ¡Auxilio, socorro! ¡Ya sabía que iba a pasar esto! ¡No hay un interruptor de apagado! ¡No! No, espera. Sí, hay un fusil de amarillo en el centro. Voy a disparar ahí. No puede ser, gente. Vamos a morir. ¿Dónde está tu fusil en el centro?
Ah, ya, ya sé a qué se refiere. Ya sé a qué se refiere. ¡Ah! ¡Deja de golpearme! ¡Ah! ¡Déjate! Ya, al centro, al centro, al centro. Por favor, ya. ¡No! Fallo detectado. Núcleo del taladro al 75%. Reanudando operaciones en 5, 4, 3, 2, 1. A todos los tripulantes, despejen la cubierta. Si muero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡No! ¡No! ¡Deja de seguirme! ¡Maldita sea! ¡Son demasiadas! ¡Ya ni me asustes, ojete! ¡Me asustabas el taladro! ¡No! ¡No! ¡No te quiero morir! ¡No! ¡Isaac, corre! ¡Isaac! ¡Quieta! ¡No! ¡No! ¡Que paralízalo! ¡No! Y te paralizaste tú, cochino, ¿no? Espérense, gente, calma, calma, se va a estabilizar. ¿Pueden dejar de golpearme, maldición? Dale. No tengo. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Ya está, ahora sí. Ahora sí, ya fuiste. Toma, toma. Toma. Dale. Reanudando operaciones en 5, 4, 3, 2, 1. A todos los tripulantes, despejen la cubierta. ¿En serio? No puede ser de por sí. Ah. A todos los efectivos, abandonen el taladro. Abandonen el taladro. No, no, estos no. Estos no, ustedes no tenían que venir. No, ustedes no tenían que venir. ¡No! ¡Dios santo! A todos los efectivos, abandonen el taladro. Abandonen el taladro. Oh, sí. Ya faltaba esa nueva gente. Oh, Dios santo. Morimos una vez, decimos. Les he fallado. Este taladro de por sí es el jefe más hardcore que hemos enfrentado hasta ahora. Toda mi riqueza que había guardado se esfumó. Vale, Eli, nos dirigimos al almacén. ¿Va todo bien? De lujo. Entre que el planeta intenta matarnos y que tu novio me odia, este viaje está siendo una gozada. Robert, no suele ser así. No sé por qué. Tú déjanos pelear. Uno de los dos acabará ganando. ¿Encontraste el experimento? Sí. ¿Y? Tendrás que verlo. Estupendo. Estupendo. Casi morimos. Dios, que, no, es que ese taladro, qué fuerte. Lo balacearon, nos mataron, gente. Sí, nos mataron. First blood, gente, first blood. No, es que era demasiado. No, qué mentira. Ahora le subí al módulo de estabilización. Si no, hubiera muerto muchas veces más, gente. Si no lo hubiera mejorado en ese momento, habría muerto muchas, pero muchas veces más. A ver, ya, munición, 20, 15. Tenemos curitas, ya estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Vamos a fabricar una munición más y nos vamos. Sí, gente, demasiado el Isaac. Es como que tú déjanos pelear. Ese tipo quiere pelear, pues que venga. Ya, listo, ya está. Con munición. No hay nada más que se me haya quedado abandonado por acá. No hay acá. No hay nada, gente. Esa última batalla sí estuvo hardcore. Espero que ahora sí me dejen en paz, al menos por un momento. Abre, ahora sí, ábrete, por favor. Gracias. Oh, Dios mío. Más munición, nice.
Parece que no hay nada malo, pero... Yo no confío, gente. Yo no confío. Yo confié en ese momento, me confié y me atacaron justo cuando estaba... ¡Ay, bien! ¡Para arriba, sí! A mí sí me gusta ir para arriba, gente. No me gusta ir para abajo. Por favor, ya basta, Freezer. ¡Ya basta, Freezer! Mi corazón ya no lo aguanta, gente. Después de luchar contra un taladro asesino... No puedo levantar estos tipos, así que asumo que tengo que dispararles. A ver. No. Ah, uno al menos, pues. No hay nada que lanzarles. No hay nada que... ¡Acá está! No hay nada que lanzarles, gente. Esos cadáveres están bien sospechosos. Y no sé si valga la pena gastar mi munición. Creo que sí. Ah, listo. Y... Listo. Es que no... Prefiero enfrentarlos... ¿Ahora? O sea... Ahí está, ¿qué es esto? Artefacto de... A ver. Dice... Tras un intenso esfuerzo... personal segundo Edmund Burley dice... Tras un intenso esfuerzo, nuestro equipo de excavación llegó a las coordenadas que nos había facilitado el Dr. Serrano. La ventisca resultó insufrible. Para evitar perdernos, encadenamos los M120 formando una especie de tren. Avanzamos de esta forma tan precaria gran parte del día, preguntándonos si volveríamos a ver a nuestros cálidos, si volveríamos a ver nuestros cálidos dormitorios. De pronto y sin previo aviso, la tormenta amainó y las vimos. Se elevaban como dioses con un perverso Olimpo a sus espaldas. Sin saber por qué caí de rodillas. Perdón, sin saber por qué, caí de rodillas, llorando sin control, abrumado ante mi absoluta insignificancia. Dios, supongo que están hablando de las cosas esas que vieron, gente, de los tipos esos gigantes. Ya lo pisé por si acaso. Mira. El pequeño, vaya. Sería bueno que el robotcito esté de mascota, gente. Y nada más por acá, siempre es bueno mirar por acá, por los techos a veces son medio trolls y te ponen cosas extrañas. No me confío, gente. O sea, ya sé que acabo de luchar contra el taladro gigante y no creo que el juego nos ponga más estrés, pero... Es Dead Space y no te puedes confiar. Ya, tengo que ir para allá, vamos a dar una revisadita por acá. ¡Cajitas! ¡Nice! No las pises, hazles un boxing. Ahora le vamos a llamar un boxing, gente. Hay que hacerle un boxing. ¿Qué es esto? Emplazamiento. A ver, gente, vamos a leer las misiones de Isaac. Ah, es la misma. Es la misma. Es la misma misión hace media hora. Maldición. ¡Maldición! Ah, por favor, déjenme en paz. Listo. Ya, al parecer tiene que ocurrir una cinemática. A ver. Isaac, ahí está. Estamos arriba en el nivel de observación. ¿Qué diablos es esta cosa? Nada bueno, eso es. Es precioso, ¿verdad? Los científicos lo llamaban Nexus. Creían que estos especímenes grandes canalizaban la señal de control de la máquina y la transmitían a las formas pequeñas. ¿Y cómo nos ayuda eso? Creo que dieron con la máquina rastreando la señal a través de los conjuntos de nervios del interior de la criatura. Espera. ¿Tenemos que entrar en esa cosa? Sí, es una oportunidad maravillosa. ¿Una oportunidad maravillosa? El hijo de perra está congelado. ¿Cómo entramos en él? Los científicos usaban intercambiadores de calor. Intentaré encenderlos. No, no puedo. Debe de haber un horno en el tejado. Si lo encuentro, podré ponerlo en marcha. Isaac, ten cuidado ahí arriba, ¿vale? Sí, no te hagas daño. Es Isaac. A ver. Dios mío, gente. Opciones opcionales. Investiga el depósito de suministros.
¿Ya? No podremos examinar el espécimen hasta que lo descongelemos. Por aquí debe haber algún sistema de calefacción. Ya. Fui timado. Nada. Opciones, todo al máximo, genial. Miren esta cosa, gente. Nexus 001. Es un Nexus, gente. Oh, no. Si hay respiraderos, significa peligro. Dios mío, la cosa gigante que es este. ¿Dónde están ellos, gente? Dijeron que están acá. Supongo que están acá arriba. Vacío. Que no puede ser que este capítulo sea tan inmenso. Ni siquiera estamos... ¿Para qué es esto? A ver. Pues no sirve, gente. Parece una cocina. Una cocina grande. Nada por acá. Nos vamos tranquilamente. Me piro vampiro. Sala del horno. ¡Ajá! Vamos a hacer pizza. Y... suena horrible, gente. Dios santo. A ver, escuchemos. Registro personal. Doctor Earl Serrano. El experimento Nexus es increíble. Descubrimos dos especímenes casi inmaculados y el personal está trabajando contra reloj para extraerlos. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo se comunicaban estos necromorfos. Parece que toda la especie estaba conectada por una señal telepática. Desde el soldado más insignificante a los especímenes más poderosos. Como el enjambre. ¿De dónde procede esa señal? Eso como es lo los que protos. Quiero averiguar. Uy. Ok. Vamos. Nuevo traje disponible en el puesto de trajes. Ok. Siento que voy a abrir esto y me van a atacar, gente. Lo siento, tenía que hacerlo. Ya. Cargador 2, velocidad menos 1. Oh, no. Ya. Me ataquen. Yo soy bueno. Ya. ¿Qué es esto? Exceso exterior. Ok. A ver. Hay un traje nuevo. A ver, ¿qué traje nos han? ¿Qué traje tenemos? ¡A traje arqueólogo! A ver, a ver. Tejido de fibras. Se aísla en el cuerpo frío, extrema, condiciones hipotérmicas. Traje de arqueólogo. ¡Oh! Traje tejido con microfibras resistentes a perforaciones para aumentar la protección física y la retención de calor corporal. Me lo pongo, gente. Sí, me lo pongo, gente. Me lo pongo. Si aumenta la resistencia física, me lo pongo, gente. Me lo pongo. Uy, uy, ahora estamos amarillos. Uy, ahora estamos amarillos, gente. Listo. Ya. Vamos a intentar mejorar. ¿Me alcanza? No, me alcanza. Tampoco. Dios santo, es que semiconductor 750 es demasiado. Aquí, es que esto lo mejoré a último segundo y funciona, gente. Recarga, energía. ¿Qué es esto? Mejora disparos en uno. Esto podría ser... Es que cuesta tungsteno. El tungsteno es muy valioso, gente. Es muy valioso. Recarga. No. Cinética. Ya.
estamos amarillitos, gente. ¿Qué pasa si hago esto? A ver, deme un segundo. Ahí, ahí. ¿Qué pasa si hago esto? Y le pongo... ahí. Ah, no puedo. Asumo que me tienen que sacar de acá todavía. Solo espero que... que al haberme cambiado este traje no me haga frío cuando salga. O sea, no me congele, eso voy. Porque si por algo me llego a congelar, gente, va a ser un desperdicio y voy a tener que regresar al traje blanquito para la nieve. Es que seguimos capítulo 10, no lo puedo creer, gente. De por sí este capítulo está durando bastante. Aunque ya deberíamos estar cerca del final, o sea, ya pasamos el boss que había acá. ¿Dónde me están llevando? Me gusta ir arriba, pero no tan arriba. Ah, teníamos que ir al techo. Ok, bueno, estamos yendo al techo, gente. Asumimos que estamos subiendo todo el alto de la criatura, que debe de por sí gigantesca. Ok. ¡Hola! Si me han de atacar, que sea ahora. Vi algo que salió volando encima mío. Al parecer la temperatura no... ¿O no? ¿Por qué tienen que haber...? Bueno, al parecer no me estoy congelando. Robotcito, voy a buscar. Robotcito, voy a buscar. Me pide que suba, pero siento que aquí puedo encontrar algo, gente. Probablemente me vaya a arrepentir. Encontré el generador del horno. Ahora tengo que pensar cómo llegar hasta él. Entendido. Ah, ya, por eso me hicieron subir las escaleras. No, debí confiar en el juego esta vez. ¡Uah! Robots, mira, aquí hay cajitas. Aquí hay cajitas. ¿Listo? ¿Qué es esto? Oh. ¿Dónde? ¿Cómo? Se fue corriendo por un costado. Todos se fueron por un costado. Vamos, acérquense. No les tengo miedo. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Se largaron esos tipos, gente. O sea, vinieron por allí, pero se largaron. Música no me da paz. ¿No piensan venir? ¿No piensan venir en serio? Esta que suena horrible, pero no. No hay rastros del enemigo. No sé dónde se largaron, pero se largaron, gente. Deja de sanar. Voy a ir a enfrentar a la gente. Sí, la montaña no va a Mahoma. ¿Cómo va la montaña? Ya me estaban poniendo loco con sus tamborcitos. Bueno, ahora sí, a subir.
De 3 meses, ahí está. Oh, está están comparando. Oh, no, gente, perdí el. No. Perdí la cosita esa, no. La pregunta es, ¿puedo pedir otro? A ver. ¿Podré pedir otro, gente? En teoría, este traje tiene más armadura. ¿Podré pedir otro? A ver, amiguitos, hagan campito, por favor, gracias. Ah, sí, puedo pedir otro, gente. ¡Dios santo! ¿Pero por qué? No había acabado ya con estos tipos yo. ¿Qué? Sigue y sigue, ojito que sigue. Uy. Ah, sos retrol. No muere, ¿qué? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? No quiero enfrentarlos ahí, gente. Pero tengo que hacerlo. Y hay más todavía. Muere. ¿Y más? ¿Cuántos van a salir? ¿Pueden dejar de lanzarme necromorfos? Por 5 minutos. En cuanto agarre esta cosa, salen 30 millones de necromorfos, gente. Ya que se quede ahí. Ahora sí, quiero ir en paz, por favor. Ah, sos retrol. Toma. Dios mío. De verdad que está... Está picante el asunto, gente. Pero yo no le di a la cabeza. O sea, cuando no quiero darles a la cabeza, les doy a la... Les doy a la cabeza. Listo. En teoría ya estamos... Bien. Sigue sonando feo, pero ya estamos bien, creo. Nada por aquí, no hay nada por acá, nada por acá. Ahí hay algo. No, no hay nada, gente. A ver. ¡Punta! Se supone que esos necromorfos venían de aquí dentro. Así que debería haber algo acá. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Pero hacía 2 cargador menos 1 ya. Ya está. Espérate. De acuerdo, horno encendido. ¿Cómo lo veis desde...? ¡Oh! ¡Oh! Uy, qué tal horno, gente. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿No puedo regresar por aquí? Yo no quiero ir por arriba, yo quiero ir por aquí. Voy a ir por aquí y no necesito esa aprobación.
Claro, ya, mucho mejor. Vamos, atáquenme. ¡Vamos! No los veo. ¡Muere! Dios mío, gente, tanto para encender un horno. Isaac, ¿estás bien? Genial. Oye, gracias por aguantar a Robert. Últimamente no es el mismo. Ah, Norton cree que soy una amenaza en varios frentes. Pero me necesitáis para la misión, por eso estoy aquí. Claro. Bueno, porque esperaba que... ¿Eli? ¿Ese es Isaac? Genial. ¿Estáis teniendo una charla agradable? He llamado para avisar de que puso en marcha el horno. Ya viene. Isaac, nos vemos pronto. Está tóxico, gente. Es que siente el peligro, gente. Él sabe que acercándose el peligro viene ya. Ok. Ya todo está funcionando en teoría. Lo que yo quiero saber es si esta puerta se abre. Lockout. Okay, no se abre. Chatarra mil, gel somático, lejos todavía, gente, lejos todavía. Ya. Oh, todas las escotillas me dan mala espina, no me confío, gente. No me confío. Siempre puedes saltarte un necromorfo en la cara cuando menos lo esperas. Isaac, los intercambiadores de calor ya tienen energía, pero el espécimen no se descongela. ¿Le pasa algo al mecanismo? Creo que está congelado. Igual puedo liberarlo ajustando la presión de las tuberías. Espera. Esto es Evangelion, gente. Resulta increíble que después de 200 años el sistema de calefacción siga funcionando. Aunque hay que ajustar las válvulas de control al flujo térmico que le llega al espécimen para poder descongelarlo. Ok. Ya no quiero pelear con más necromorfos, por favor. Déjeme ser feliz. Ya. A ver. Es que si va a haber un combate aquí, lo más probable es que me caigan. Lo más probable es que me caigan por ambos lados. Y pelear en ambos frentes es difícil ya. Ah, ya entendí. A ver. 10%. No. No. Nada. A ver, no me fijé qué pasó cuando hice esto. Nada. Este. Nada, nani. Tengo que dejar que se apague aquí. 30. 20. Se va a apagar. Nada. No, gente, ya fue. No, se va a apagar, gente. Otra vez tendremos que empezar.
se apagó. Ya, el horno tiene que calentar. No tengo la menor idea cómo. A ver, Spencer, leamos esto. 1, 2, 3, 4. No dice nada. A ver. 10%. A ver, ¿mejoró algo? No. 2. No. 3. Dios mío. A ver, la 3. Ah, ya, brillan los que tengo que poner. Ok, gente. Brillan los que tengo que poner. Ay, 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 lo siento, gente. No tengo cerebro. 4. Listo. 1. Listo. 4. 2. Esto va a explotar. Esto va a explotar. Listo. 4. Listo. Ya está, ya está, ya está. ¡Sí! ¿Ha funcionado? Sí. La temperatura interna aumenta. Y tengo más buenas noticias. ¿Qué pasa? Sube al puesto de observación. Te lo contaré de camino. Los necromorfos canalizan las señales de las efigies. Los investigadores construyeron un sensor que rastrea la señal para localizar la máquina. ¿Y dónde está ese sensor? Destruido, supongo. Pero he encontrado los diseños para fabricar otro. Ya veo claro dónde va todo esto. Allá, interesante, gente. A ver, leamos esto. Dice: reúnete, puede que muramos todos en esta misión. Si no nos matan las fuerzas de Danik o los necromorfos, lo hará la desconfianza mutua que se profesan los miembros de la tripulación. Solo espero que uno de nosotros halle la forma de detener la máquina. Santos parece ser la única con una visión clara de qué hay que hacer. Debo encontrarla. A ver, nuestro amigo, el pequeñín, ya nos trajo recursos. Pip, 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 pip. Listo. Gracias, robotcito. Voy a comprarme munición. Tengo 10 nomás, gente. Creo que tenerlo en 30 va a ser nuestro básico. Ya, listo. Vamos. Le gusta meter su mala vibra, dice. Son los... Escuché al enemigo. A ver, hay una misión secundaria, pero... No puedo ir. O sea, por gusto me la dan porque no puedo ir. Vamos. ¿Qué hice acá? 23. Bueno, ¿qué irá, gente? Vamos. Por favor, ya basta, Freezer. ¡Ya basta, Freezer! Sí. Punta, punta. Por si acaso, uno nunca sabe. Ahí están mis muchachos. Ya siempre que veo a mis muchachos, ya me tranquilizo porque sé que no va a pasar nada ultraviolento. A ver. Cajita. Entonces le hacemos el unboxing. Miren, para acá tengo para darle vueltas. Para aquí no hay nada. Ok, ya me voy. ¿Qué es esto? Ah, es la cajita, ok. Es que es semejante cosa, gente. Es demasiado grande esta cosa. No me da buena espina que hayan esos ductos de ventilación. Ah, háblenme aquí. Olu. Estos son los diseños de los que te hablaba. No veo las piezas necesarias para fabricar el sensor, pero hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento. Aquí hay un diagrama. ¿Qué te parece? Cañón de sondas. Parece que modificaron un sistema de telemetría. No sé cómo funciona, pero sí. Podré construirlo con las piezas adecuadas. ¿Dónde está el otro almacén? Te pondré las coordenadas en el DRI. Probablemente esté cerrado a cal y canto. Ten. Encontré estas claves de investigación cuando llegamos. Con ellas entramos en este almacén. Tal vez funcionen en los demás edificios. Vale, volveré pronto. Oye, manténlos funcionando. Claro, ellos felices. Ojalá esta investigación aclare cómo encontrarla. ¿Eh? ¿Qué haces aún aquí? Estaré bien. No, señora Santos, yo me quiero quedar. Que vaya otro.
Los investigadores del SCAF examinaron con una sonda la red neural de esta cosa. Si encuentro las piezas necesarias para construir una, podremos crear con éxito el experimento. Ay, 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 me tengo que ir. A ver, exploremos por aquí a ver qué nos encontramos. Niera, 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 niera. Este es el hornito. No hay ninguna cajita para hacer unboxing. No funciona esta cosa, no hay nada raro, ya. Asumo que tenemos que ir al exterior. La chica está loca, dice, pero se ve que es buena persona. Sí, gente. Sospechoso. Ya, vámonos, vámonos. Frío, ta, 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 ta. No hay nada por acá que me pueda robar. Nada, gente. Ya. Vamos. Muy bien, genios. Aquí va una pregunta. Digamos que este estúpido experimento funciona y encontráis la máquina. ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Graves mencionaba un códice. Decía que era la llave para controlar la máquina. Sí. He podido desencriptar algunos registros del doctor Serrano y habla de una tal Rosetta, que según él es crucial para forjar esa llave. ¿Os estáis escuchando? No sabéis más de esta mierda que yo. Si encuentro las piezas para hacer un sensor, podemos encontrar la máquina. Luego descifraremos lo del códice. Increíble. El códice, gente. El códice. Oh, Rosetta. Yo escuché a Rosetta cuando estábamos en la nave. Mejoras de armas. Por acá no. No quiero regresar, por favor, no me hagan regresar. No quiero regresar, no me hagan esto. Acabo de salir del infierno y no quiero volver. Este tipo está vivo, gente. Son los que destrocé. Otra vez están armados. No. Ahora no los puedo desmembrar. Así los puedo desmembrar. Ok. Lo siento, señor. Se supone que estos tipos yo los había pisado antes. ¿Por qué están armados de nuevo? Amigo Diablito, ¿cómo estás? Este juego se llama Dead Space 3. No, ¿por qué tengo que regresar? No me gusta la idea de regresar. No me gusta regresar por donde ya vine. ¿Qué? Voy a jalarlos a todos y los voy a pisotear, gente, porque se acaban de matar en mi cara estos tipos. Y ojo que el del medio no lo puedo jalar, así que probablemente ese del medio se termine convirtiendo en otra cosa y... Pero ya sabemos cómo acaba esto. A ver. Ahora sí lo puedo jalar. ¡Ah, carazo, retrol! Listo. Bueno, ya no hay taladro que me vaya a molestar, así que... Me ataque, por favor. Quiero pelear, soy inocente, ya, listo. No me gusta regresar, gente, detesto regresar. Daño 2, recarga 1.
aquí es donde me traicionó la computadora. De hecho, espero una traición nuevamente. A ver, acércate, viejo. Acceso a la meseta. Dios mío, gente, no. ¿Por qué? ¡Ya basta! ¡Ya no quiero! Ok, ya, nos volvemos a encontrar con estos tipos. Estos son los Raptors. Los Raptors, gente. Los Raptors atacan de nuevo. Y se largó el maldito, gente, se largó. Ya, a ver. Tengo misiones opcionales, ¿verdad? Dios mío. A ver, espérense, voy a cambiar el objetivo como estaba antes, ¿no? Este, hay dos elevadores. Este es a la meseta y este es a niveles inferiores. Dios santo. A ver, vamos a leer un poco. Esa cosa se escapó por acá. Dice: informe de progreso del sargento Lamley para el general Mahat. Dice: importante contratiempo hoy al ampliar la instalación 1. El derrumbe del glaciar se ha cobrado 23 hombres, 2 tractores y 3 edificios madre mía inacabados. El reconocimiento inicial se llevó a cabo mediante el sistema de telemetría, tal y como indica el protocolo. Fue imposible detectar la inestable masa de hielo. La pérdida de suministros y recursos humanos supondrá un grave impedimento a la hora de cumplir la planificación de la expedición. Ah, está bloqueado. Ah, ya, bueno. Si está bloqueado, las cosas me simplifican muchísimo las cosas, gente. Por favor, capítulo 10. Por favor, capítulo 10. Quiero ver un capítulo 10. Digo, un capítulo 11. Madre mía. Quiero ver un capítulo 11, por favor. No, miren, ahí están las huellas de esa cosa que se escapó. Parece letra Silent Hill, gente. Ahí debe decir Silent Hill. Dice Sitemap, pero debe decir Silent Hill. Yo lo sé. Oh. Nos volvemos a encontrar. Lo siento, amigo, pero te tengo que pisar. Si no, después te vas a transformar en aquello que juraste destruir. Miren, miren, miren. Por acá hay algo, por acá hay algo. Uy, uy, no, esto nos puede costar la vida, gente. Nunca vine por acá. Nunca vine por acá en mi vida. No sabía que esto existía. Ahorita me encuentro con la mismísima Supermente Serg. No veo nada, gente. No hay nada por aquí. Estoy perdiendo. Ay, ay, ay. Yo me ubiqué. Hay tormentas iónicas. Como en mi tierra. Asumo que aquí lo puedo poner. Hola, robotcito. Eso es, robotcito. Bastante, gente. Y ahora sí, vamos a enfrentar a esos tipos. El capítulo 10 está pero que quema, gente. El capítulo 10 está pero que quema. Necesito unos lentes térmicos. Aunque, no, sí. En teoría nos dijeron que los necromorfos producen bastante calor, así que con unos lentes térmicos sería genial. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Thank you.
Si es por atrás, me voy a lanzar de un puente. Vamos, vengan. Vamos, háganlo. Hay que darles a los pies nomás, gente. Hay que darles a los pies nomás. Ajá. Que no se ve nada en este clima, gente. Ah, sos retrol. Dos, habían como cuatro. Patita de necromorfo, curita, listo. A mí no me engañan, gente, faltan más. Eran más de estos sujetos. Ajá. Cerrado. Bueno, no cerrado, está bloqueado eso, gente. A ver. Y eso que no estoy avanzando tan lento, tan miedo. Me preocupa que me rodeen, nada más. En cualquier juego que me rodeen, gente, ya... Ya le eché tierrita y ya me rindo, nada más. De ahí salió esa cosa. Acércate, viejo, vamos. Hazlo. Y lo peor es que no tengo mucha... mi visión... Mi visión está bastante limitada, gente. O sea, veo... metro a la redonda. Ahí viene. ¡Toma! ¡Uf! Patita de necromorfo. Eso es. Por el crustáceo cascarudo, gente. ¡Crustáceo cascarudo! No tengo tanto... O sea, sí tengo miedo, gente, pero... Dos caminos. Vamos. Ven. No está por allí. Al parecer este traje sí aguanta las... Sí aguanta la tormenta y tiene más blindaje, así que... Ahí está. Digamos. Genial. Ajá. Artefacto de la uniología. Leamos, gente. Dice: reflexiones cotidianas de Jacob Danik. Danik es el malo, gente. Es el malo, es el como que el jefazo de los uniólogos. Dice: muchos fieles acuden a mi cuestionado. A mí cuestionando sus creencias por los horrores que han presenciado en los emplazamientos de pruebas de la efigie liberada. ¿Cómo podemos seguir creyendo en las efigies cuando son responsables de tanto dolor y sufrimiento? Me preguntan. ¿Y quién ha creado esas aberraciones? Esas copias, les pregunto yo. El hombre, responden ellos. Las efigies pertenecen a la naturaleza, igual que los árboles, el cielo azul y los cristianos y los cristalinos océanos. Pero también los ha destruido el hombre. Pero la naturaleza tiene la forma de encontrar su camino si la respetamos. Pero si deshacemos el trabajo del hombre, podrá prosperar el verdadero plan de la efigie. Y ahora mismo un único hombre se interpone en nuestro camino. Isaac Clarke. Si este lugar es el auténtico origen de las efigies, es de vital importancia que lo detengamos o impedirá nuestra salvación. Ah, ok. Por eso, entonces, bueno, ahora tiene un poco más de sentido por qué buscan a Isaac. Porque pues ya sabemos que Isaac es Isaac es el más macizo en cuanto a destruir efigies, gente. Prácticamente Isaac destruyó dos efigies. La de Aegis-7 y la de la estación Titán. Déjame entrar. A pesar de nuestras precauciones, la contención se ha vuelto necesaria. Podemos realizar el sacrificio definitivo por la seguridad de las colonias soberanas a las que hemos jurado proteger. Entendemos que no podemos esperar un acatamiento absoluto.
Por eso el brazo militar de esta última campaña de cuarentena se dividirá en tres grupos de soldados para barrido limpio. El primer Dios. Grupo desactivará los vehículos. El siguiente censará al personal que haya obedecido la orden y ofrecerá ayuda al que no. Ayuda. El último destruirá los datos, registros y estructuras de comunicación de Tau Volantis y de su órbita. Al final de estas tareas, cada grupo considerará sus objetivos completados y se autoaniquilará. Dios bendiga a las colonias soberanas y se apiade de todos. ¡Oh! Si están viendo este vídeo es porque a pesar de nuestras precauciones, la contención se ha vuelto necesaria. Podemos realizar el sacrificio definitivo por la seguridad de las colonias soberanas a las que hemos jurado proteger. Entendemos que no podemos esperar un acatamiento absoluto. Por eso, ya, en teoría, pues estos tipos fracasaron, gente. La cuarentena se dividirá en tres grupos de soldados para barrido y limpieza. El primer grupo desactivará los vehículos. El siguiente censará al personal que haya obedecido la orden y ofrecerá ayuda al que no. El último destruirá los datos, registros y estructuras de comunicación de Tau Volantis y de su órbita. ¿Y este? Al final de estas tareas, cada grupo con este parece Isaac. Siento que este se va a levantar, gente. Le voy a disparar. Dios bendiga a las colonias soberanas y se apiade de todos. Registro textual. Si este vídeo es porque a pesar de nuestras precauciones, la contención se ha vuelto necesaria. Dice, a ver, dice, espérense, fui al arsenal a solicitar un revólver y una bala para cada soldado temblando de pies a cabeza. El encargado de suministros aceptó el pedido y preguntó si quiera un recibo. Ambos nos reímos, compartimos un cigarro y me habló de su familia y las vacaciones que pensaban tener cuando volviese. Entonces sacó una bolsa para cadáveres y me pidió ayuda, y se disculpó por su complexión gruesa y me rogó que si podía llevar su cadáver abajo con los demás. Al principio dudé, pero se metió tranquilamente en la bolsa como si fuera un saco de dormir. Rezó una breve oración y se pegó un tiro. Oh, no. Tras ocuparme de sus restos, recogí lo que había pedido y observé que mis temblores habían desaparecido. Creo que ya no me da miedo morir. De hecho, lo estoy deseando. ¡Nani! Bueno, recordemos que cuando estábamos en la nave esa, pues pasó lo mismo, gente. La almirante dijo que habían ordenado esa orden, gente, la orden 66, para que el personal pues destruyera todo lo que habían encontrado, gente. Se está moviendo, te pisaré, por si acaso. Otro registro textual, a ver, leamos. Dice, a todos los tripulantes, se ha declarado el escenario 5. Ah, ya, el escenario 5, gente, es la orden 66. Todos los vuelos quedarán suspendidos. No intenten contactar con la flota. Soliciten órdenes a sus oficiales superiores. Se exige acantamiento absoluto. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Dios salve a las colonias. Oh, no. Por eso el brazo militar de esta última campaña de cuarentena se dividirá en tres grupos. Pues entraron en cuarentena. Más específico, entraron en cuarentena. El siguiente censará al personal que haya obedecido la orden y ofrecerá ayuda al que no. ¿Ya? El último destruirá los datos, registros y estructuras de comunicación. Y tengo que ir hacia allá, ¿no? Al final de estas tareas, cada A ver, tengo una llave de tungsten. La voy a utilizar. Dios bendiga a las colonias soberanas y se apiade. A ver, espero que me den algo bueno. Espero que me den algo bueno. He gastado 20 de tungsteno para esto. Y si me atacan, me voy a enojar mucho. Podemos realizar el sacrificio definitivo. Unboxing. Listo. Unboxing. Listo. Robots a quedar preparados en el banco, ok. ¡Ajá! Repetidora. A ver, ¿qué podremos hacer con eso? No tengo la menor idea. Mejora. Velocidad 2, daño menos 1. No. Ya. Bueno, no me puedo quejar, gente. No me puedo quejar. Este vídeo es porque a pesar de nuestras precauciones, la contención se ha vuelto necesaria. Al final se murieron. No, y es que ya no quiero, gente. Y lo peor es que no he guardado siquiera para decir. ¿Saben qué, chicos? Hasta acá llegamos. No. Entendemos que no podemos esperar un acatamiento absoluto. Dios mío. Por eso el brazo militar. Y esto estaba bloqueado, así que yo estoy llegando, pero recontra random aquí. Todos los que estaban aquí
todos los que estaban aquí se suicidaron. ¿Qué es esto? Guardando, guardando, guardando. Zona de almacenamiento. ¿Almacenamiento? ¿Esto no es donde está al principio? A ver. Momento, momento. Quiero ver si hago eso. ¿Me sale? No, todavía no me sale, gente. Listo. Vamos. Muerto. ¿Y otro? Carga. No me gusta que me ataquen por dos flancos. No me gusta que me ataquen por dos flancos. No me gusta que me ataquen por dos flancos. ¡Toma! 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 Creo que solo falta el... ¡No se muere! Ya se murió, ya se murió, ya se murió. Uf, ya se murió, ya se murió. Me dio un ¡Dios santo! Me dio un golpe. Me dio un golpe y me desinstaló el juego, gente. Me dio un golpe y me desinstaló el juego esta cosa. No puedo creer que pegue tan fuerte. Eso es demasiado. Me dio un cabezazo y... me dejó al borde de la muerte, Dios mío. Me dio un golpe y me dejó al borde de la muerte. Patita de necromorfo, necromorfo, pisado el necromorfo. No me vas a dar nada, en serio, no me vas a dar nada. Tengo que ir para allá, ok. No confío, gente. No me confío, pero para nada. Robotito. Dime dónde, robotito. ¿Aquí? Aquí, robotito. Eso es. Eso es, querida. Sí, ya me tasajearon, gente. Ya me tasajearon, ya. Oh, no puede ser. Eso está bloqueado. De repente voy a tener que estar... voy a tener que regresar de repente, gente. De repente... voy a tener que regresar. Ya no tengo robotitos. El otro robotito sigue en misión. De verdad, les juro que estoy rezando para que salga capítulo. No, espérense. Ya me hicieron esto la otra vez. Ya me hicieron esto la otra vez, gente. Encendí esta cosa y me cayeron 50. Tengo miedo. Tengo miedo. No. Allá, allá, allá. Eso es. No, no. Allá, allá. Eso es. No sé cuántas tengo que hacer, pero no me gusta. Allá, allá. Dios mío, no me hace caso, gente. Tan, 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 tan. Listo. Tan, tan, tan. No. Para acá, para acá, para acá, para acá. Y tú para acá, para acá, para acá, para acá. Eso es. Listo, sistema desbloqueado. Ahora apuntamos. Apuntamos y no hay nada, ¿ok? Ya basta, Freezer, ya no aguanta mi cuerpito. Mi espíritu vikingo. Y me dieron munición, oh, sospechoso. Espíritu vikingo. Oh, miren este traje. Oh, un traje de Among Us. Al parecer aquí estaban todos los...
todos los cadáveres. A ver. Vaya. Chicos, parece que el experimento que llevaban a cabo aquí se ha levantado y se ha llevado consigo medio almacén. ¡Oh, no! ¿Y las piezas del sensor? Tres piezas, ¿no? Lo veo complicado, pero echaré un vistazo. Esto, miren, esto era igual, esto era lo mismo que vimos en el anterior almacén, pero esta cosa se fue, gente. Esta cosa al parecer se levantó y se largó, dijo, ¿saben qué? Conmigo no van a experimentar, me largo, y se largó. A ver, cajita por acá, unboxing. ¡Ah! Munición, mucha munición. Ya no hay nada por aquí. Entonces, vamos, gente, vamos, que sí se puede. ¿Qué? Esto no es normal. ¿Cómo que inventario lleno? Ya. Ahí está, ¿qué es esto? Velocidad 2, recarga menos 1. Ok. Tengo para poner robotito, pero mi robotito no está conmigo, gente. Mi robotito está en misión. Tengo que bajar, pero no quiero bajar. ¿Qué es esto? Un momento. Dice mantener, yo mantengo. Con tal que nadie me ataque, yo mantengo. Al parecer descubrimos un secreto. Escucho bulla, pero bueno. Vamos. Saludos, Abdulín. ¿Cómo estás, Abdulín? Viniste a ver cómo faileo en el juego y cómo ya no. ¿Por qué suena así? ¿Por qué me ponen ese sonido? A ver, vamos a analizar el entorno, gente. Me están poniendo un sonido de esos que te dicen, bueno, vas a bajar y vas a morir. Dios mío. Ven, vamos, ¿dónde estás? ¿Por qué haces show si no me vas a atacar? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Dios mío! Un saludo, bro, gracias por subir este juegazo. Saludos, amigo Juan, ¿cómo estás? Gracias, mi bro, gracias por las estrellitas. No te olvides de revisar toda la serie. Tenemos desde el Dead Space 1, está ahí en nuestra sección de videos. Entras a videos, pones series, y ahí está el Dead Space, desde el Dead Space 1 hasta el, bueno, hasta este capítulo, hasta este nivel, hasta este. Claro, hasta este capítulo, está hasta acá. ¿Qué es esto? Adaptador de sondas. Ahí está. Pieza 1 de 3. Vale. 100. ¿Que me puedo caer? No creo, gente. No creo que me caiga. A ver. Ahí está. Armazón del cañón de sondas. Ay. Me piro vampiro. Niana, 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 niana. Es que eso explotó, pero nada me atacó. Eso me preocupa. Y acá hay muchas cosas, gente. Hay muchas cosas. Esto huele a voz. Munición. Motor de las ondas, perfecto. Muy bien, Santos, creo que tengo todas las piezas. Oh, no. Excelente. ¿Crees que puedes reconstruirlo? Solo necesito encontrar un banco y seguir los diseños. No debería ser muy difícil. Uy. A ver, gente, denme un segundo. Espérense, no, le pauso porque si no me muero. Un segundo y
Ya, gente, ya volví. Casey Aturín dice, creo que encontré la forma de jugar Tekken Tag. ¡Oh! Si esa información es verídica, puede valer una fortuna, gente. Yo, como les digo, estaba buscando la forma de jugar Tekken Tag 1 online y nunca la pude encontrar. Abdulín, si lo lograste, te has ganado un lugar en el mismísimo Tau Volantis. Inventario, Carcase. Inventario, a ver, gente. Vamos a votar esta cosa. Esto vamos a votar. Soltar, listo. Tomamos las municiones curitas. ¿Saben qué? Voy a tomar una de las pequeñas más. Es raro que me den tanto, gente. Es muy raro que me den tanto. No lo sé, parece falso, gente. Algo malo va a venir. Acercándose, el peligro viene ya. No puedo tomar nada más, el inventario está lleno. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me tengo que largar de aquí, ok. Siento que alguien me va a atacar, gente. ¿Vas a salir? Entonces debe ser arriba. Vale, Abdu, vale. Espérense, ese foquito no estaba brillando cuando bajé. ¿De verdad voy a regresar por donde vi? No puede ser. ¿Por qué tengo que regresar por todo el camino? Esto parece el Dead Space 1. Eso es lo que menos me gustaba del Dead Space 1, gente. Que siempre tenía que regresar por donde venía y eso me daba ansiedad. ¡Y atácame! Si saben cuál es el problema, cuando estábamos ahí abajo, reventó el ducto de ventilación, pero no nos atacó nada, así que en teoría ese necromorfo sigue vivo. Y ya sabemos que en este juego, pues los necromorfos siempre, ¿cómo les digo, gente? O sea, momento, hay bengalas por acá, gente, esas bengalas estoy segurísimo que no estaban antes. Así que muy probablemente estén los miembros de el señor Danik. Vamos a correr hasta allí, nos vamos a refugiar. ¡Corre! ¡Ah! ¡Otra vez tú! ¡Toma! ¡Pa! ¡Muerta! ¡Vamos! ¡Bota! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Ay, Gustavo! No, gente, ya lo estoy viendo, gente. Vamos a morir. Ya, vamos, suelta tus tentáculos. Eso es, toma, pa, pa. Eso es, toma, pa. Bueno, acá tengo más cosas que... Ya está, va una. ¡Dale! Eso es, ¿dónde están tus tentáculos? Pa, eso es, una más. ¡Ay, oh, Isaac, vamos! ¡Ya pudimos una vez con ella! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Le di! Ya, ¡ahora sí! ¡Bota las cosas de tu boca! ¡Vamos! ¡Una más, gente! ¡Una más y lo logramos, gente! ¡Falta destruirle una vez más! ¡Eso! ¡Una! ¡No! ¡Ah! ¡Dios, con razón me dieron para curarme tanto! No. Ahí está. Listo. Ahora viene. ¡Ah! Vamos, suéltalo. Ahí está. Y ahora sí. Tiene que soltar sus cositas. Ahora sí. Ah, vamos, Isaac. Eso, ya se murió. Ya te moriste. ¿O no? ¿Y te vas a alargar? Y se marchó. La bestia esa sigue escapando antes de que la mate. Dios, no nos dan ni un respiro. Si el sensor funciona, tendremos la ubicación de la máquina. Si el planeta no nos mata antes. La encontraremos. Volveré pronto. O sea, me gasté la mitad de mis riquezas de nuevo. ¿Alguien comprobó el arsenal? No, ¿por qué? Mierda. Eso pensaba. Han dejado un rastro de bengalas y siguen ardiendo. Sí. Dios mío, ¿no creerás que Danik y sus hombres...? Voy a averiguarlo.
Claro. Misión opcional. Oh, no puede ser. Otra misión opcional, gente. Protege la munición del arsenal. A ver, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si hago esto? A ver, me pongo por acá. Me pongo por acá. ¿Me sale esto? Ahí sí se me marca, gente. Pero si pongo la... Y si pongo la otra, no se marca. Si pongo esa, no se marca. Ya, vamos, tenemos que hacerla, gente. Las fuerzas de Anix están en este planeta. Y si le echan el guante a la munición de Scaff, estaremos muertos. Debo impedir que lleguen hasta la munición. Ya, vamos a hacer esto y lo vamos a dejar ahí, gente. Vamos a entrar acá y lo vamos a dejar ahí porque se supone que se va a guardar. Se supone... ¡Ahí está el robotito! ¡Robochito! Ahí está Robochito, gente. Uy. A ver. Vamos a depositar todo nuestro conocimiento. Hoy día no toca StarCraft, amigo Dennis. Hoy día no toca StarCraft, gente. Ahí está, miren, ya puedo fabricar ese super cañón super poderoso Super Saiyajin. Asigna. ¿Qué? Bueno, repetidor, circuito, velocidad, cargador. Mis dos robots regresaron, me van a dar un montón de cosillas. Ahí está, genial. A ver, munición, unita nomás. Listo. Una llave de tungsteno, por si acaso. Listo. Vamos a ver qué podemos mejorar por aquí. No hay nada que pueda mejorar, creo. Refuerzo médico. No puedo fabricar nada, a ver. Amplificador de explosión. Aumenta el radio de las explosiones. Aumenta el tamaño del cargador. Aumenta el daño que produce el arma propia y la del compañero. Este de daño está bueno. Mira, militar que apunta de larga distancia. Refuerzo médico. Los botiquines usados, joder, eso ya la tengo. Protección de seguridad. Evita que el jugador reciba daño. Estabilización. Las cargas de estabilización usadas. Amplificador. Los disparos de estabilización tienen un radio mayor. Recolección de munición. Recoge automáticamente munición cercana. Avanza. ¿Qué dice? Explosivo para militar a larga distancia. Amplificador de estabilización. Esta puede ser, gente. O sea, ahorita tengo puesta. ¿Ahorita cuál tengo puesto? Tengo refuerzo médico, o sea, no me sirve para nada. Podría fabricar... Me intriga mucho lo que es este refuerzo de estabilización o el refuerzo de daño. Pero cuesta una millonada. 200 semiconductores. Refuerzo de daño podría ser. Tungsteno, 100. Uf, 100 de tungsteno, gente, es mucho. Ya, no, mejor no me meto ahí. Motor hidráulico, núcleo de plasma, ya, todo genial. Esto no lo puedo modificar aquí. Médico, mejoras de arma, ya está bien. Caray, esto parece peligroso para ser material científico. ¿Qué hago con ello? La investigación dice que los científicos tomaron los datos internamente, así que habrá que abrir en canal al espécimen. Eso explicaría los lanzarpones. Estupendo. Dios mío, gente. A ver. Se supone que estoy protegiendo la munición de Dani. Aquí es, efectivamente, gente. ¿Hay trajes o algo? No hay trajes. ¿Puedo mejorar? 1000, no. Tampoco. Falta mucho, gente. Rayos. ¿Y saben qué es lo peor? Que no sale guardado, gente. No sale guardando lo que sea. Ya, esta misión opcional la voy a hacer la siguiente vez. Es que es muy largo. ¿De cuándo acá esto está tan largo? A ver, ¿qué dice acá? Ah.
Dice, reflexiones cotidianas de Jacob Danik. Dice, no temáis ante los desafíos que nos esperan, pues no estáis solos, somos millones y nuestra fe en las efigies es inquebrantable. Hemos superado la opresión y somos una de las religiones con más seguidores de la galaxia. Gracias a la riqueza de la iglesia hemos formado un ejército con el que hemos derrocado al gobierno de la Tierra. Al final encontraremos a Isaac Clarke, se limpiará el nombre de las efigies y se producirá la convergencia. Permaneced vigilantes, el fin se acerca. Dios mío, este tipo. Ya. Miren los necromorfos, gente. ¿Qué se abre la puerta desde acá? Los necromorfos, gente. ¿Qué es eso? ¿Tienen diagramas de los necromorfos? O me parece, si tienen diagramas de los necromorfos, gente. Miren acá. Necromorfos dice: conoce a tu enemigo. Puntos débiles. Pa, pa. De estos son aquí, aquí y aquí. Estos son en la cabeza. De estos son aquí, aquí en la colita. Y miren, ¿qué es esta cosa? ¿Es la araña? ¿Esa es la araña, verdad? ¿O no? No lo sé, pero se ve extraña. Aquí se ve más de cerca. Esa cosa parece la araña, gente. Esta cosa parece la araña. Bueno, a esos yo les disparaba en la cabeza y se moría. No hay nada más para recoger por aquí. No hay nada más para recoger por aquí. Ya no puedo, gente. Mi cerebro, mi corazón ya no resisten tanta tortura. Armería. Ya solo espero bajar y que todo esté ahí. Nada más. No. Dios mío, me hizo asustar esa cosa. Hay tres puertas, pero están vacías. En teoría, en este arsenal están las fuerzas de Danik. Ah, es por allí. Sí, enemigos, cáiganme ahora. Nada, gente. ¡Oh, no! ¡Esta es una estación! Recuerdos de Vietnam. Vamos, robotito, vaya a recoger. Vaya a recoger cosas. Interesante, gente. Entonces puedo usar esto para moverme entre lugares, gente. A ver, a ver. Ah, miren, ahora sí puedo hacer la otra misión también. También puedo hacer esa misión, gente. Y esto es como el monorail del Ishimura, no puede ser. Maldición. ¡Maldición! Ya. Mi espíritu ya no lo soporta, gente. Primero protejamos la munición. Ya que estamos aquí, protejamos la munición del buen Danik. ¿Qué es acá? Solo espero bajar y que me salga guardando partida. Nada más quiero eso, gente. Nada más quiero eso. Quiero llegar y que diga guardando partida. Nada más. Pero yo esperaba pelearme contra los tipos con pistolita, no esperaba tener que... No. Misión opcional. Arsenal. Aquí estamos, gente. Arsenal. ¿Dónde está mi guardado? ¿Dónde está mi guardado? No lo veo. Siempre hay que pisar por si acaso estos tipos. Me recuerdan mucho a los uniólogos de Ishimura. Los uniólogos de Ishimura se mataban igual, gente. Se ponían una especie de bolsa en la cabeza y se disparaban. Pero este tipo no estaba transformado en necromorfo. ¿Por qué tenía esa forma? Si todavía era humano, gente. A mí no me engañan. Aquí hay gato encerrado. Munición. Quiero que salga guardando. ¿Por qué no sale guardando? Yo
Twinkle, twinkle, little star. Quieto, circuito. Recarga 2. Genial. Ya si vienen solamente con el más 2, genial, gente. El problema es cuando vienen con el menos algo. Para aquí. Y ven para aquí. Ya. Simplemente el llegar a esta zona ya tiene sus beneficios. Ahora el punto va a ser sobrevivir. Y miren, estos ductos están sellados, así que en teoría nada nos va a caer ahí. No puede ser. Ya. Están los enanos, no, están los enanos. Gente, nos morimos, pero ya regresamos, no sé qué pasó, ya estamos bien. Pero se murió acá se murió el poderosísimo Dead Space, gente. Pensé que era mi internet, yo pensé que era el mío, y sí era el mío, gente. Y ahora no sé qué pasó. Perdiste cuenta con EA, Nani. Pero ahí estoy online, Dead Space, no me puedes hacer esto, Dead Space. Battle Cruiser Operational. Dead Space, no me puede. Y se bugeó todo esto, gente. No. Todos cuestionamos el internet, dice. No, espérense, gente. Ya regresó, ¿verdad? ¿O no? A ver, momento. Battle Cruiser Operational. Momento. Ah, sí, ya regresó. Pero es que no entiendo. Pero ya. Se supone que ya estamos de regreso, pero. Me sigue saliendo este mensaje, gente. Yo no quiero jugar online. Yo sé que estoy con vida todavía. Pero el juego me dice, ¿sabes qué? Tú no estás online. ¿Qué hago? Es que si pongo salir, no sé desde dónde me va a poner, gente. Si pongo salir, no tengo la menor idea de dónde me va a poner. Pero estoy en los servidores. A ver. Pero estoy ya estoy. Pero ya estoy. Que no quiero que aparezca esto, gente. No, eso significa peligro. A ver. A ver. Rayos. Pero ahí estoy. Está todo bien. No. No. ¿Por qué? ¿Qué hago, gente? A ver. Gente, yo ya veo capítulo 11. No, yo ya veo capítulo 11. No, ¿en qué momento pasamos? Gente, ¿en qué momento pasamos al capítulo 11? ¿En qué momento pasamos al capítulo 11?
Alguien que me diga en qué momento pasamos al capítulo 11, gente. Te pone desde que empezaste el opcional, si no estoy mal. Es que, ¿sabes, amigo Juan? No sé qué pasa, no sé si es mi Dead Space o no sé, pero siempre que me confío... Por ejemplo, les pongo el ejemplo, el más reciente. Cuando estábamos en el capítulo 5 o 6, creo, cuando te empiezan a corretear los regeneradores, ya los había pasado, o sea, logré pasarlos, pedí el monorail, me escapé, llegué todavía al otro lado y entré a la misión opcional. Entré a la misión opcional y dije, ya, lo voy a guardar aquí va a estar, aquí se va a quedar, listo. Al siguiente directo entré al juego y... Entré al juego y aparecí en un lugar y dije, ¿dónde estoy? Y salió un regenerador detrás mío y me tasajeó, gente. ¿Ustedes creen, gente? ¿Ustedes creen? ¿Qué es esto? Amplificador de estabilización. Lo que yo quiero es que no, o sea, no tener que hacer todo por gusto, gente. Lo que yo quiero es no tener que hacer todo por gusto, nada más. Y se supone que estoy conectado en EA. Se supone que estoy conectado en EA, pero... Pues no me dice nada, gente. A ver. Aplicación, permitir, mostrar origen, idioma, restricciones, actualizar cliente, servicio, iniciar origen, accesibilidad, avanzado, habilidad, conversación, todo está normal. Rayos. A ver, gente. Solo sé que esto va a estar muy difícil. Son cuartos pequeñitos. Y estamos bajo tierra. Peligroso. Ya. Rayo de contacto. Ya, bueno, es que esos planos no... O sea, los planos te sirven si no sabes armarlas. Si no sabes cómo funcionan las armas y demás, pero... Pero como que yo más o menos le entiendo, así que no utilizo los planos. Es más... Si utilizas un plano, te consume tus recursos. Escucho muerte y destrucción, gente. Toma. Oh, venga, venga, ¿dónde estemos? ¿Dónde estemos? ¡Oh! ¡Oh! Isaac. No. Nos van a matar, gente. Nos van a tasajear. Isaac, vamos. Dios mío, viene más. Dios mío. Dios mío. ¿Qué sonó? Algo sonó, gente, y no me di cuenta. Algo sonó y no me di cuenta de que sonó, maldición. Ah, pensé. Ajá, pensé que estaba bien.
Al final, ese cuchillo que tengo me sirvió, gente. Al final ese cuchillo que compré ahí en el mercado negro me funcionó bien. Dios santo. Calmado, Antares. Ya mira, acá tengo para hacer otra de estas cosas. El problema es que ya me conozco al juego, gente. Tengo miedo, o sea, desde la vez que me atacaron cuando estaba haciendo esto, tengo miedo de hacerlo. Ya no me siento seguro, gente. Por favor. Si me atacan, me voy a enojar. Eso es. Está difícil. Ah. Pam, 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 pam. Listo. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Listo. Está. Esto no estuvo tan difícil. O es que yo ya estoy acostumbrado. Me estoy acostumbrando mucho. Ay, Dios santo. Me dicen por allí, pero hay un almacén acá. ¿Por qué me hacen esto? Y además, está bloqueado y ya. Está bloqueado y ya, gente. Que no me aparece guardando. Y si salgo, va a morirse todo. Azor retrol, tú también. Azor retrol. Si me caen por la espalda, les juro que me voy a enojar con ustedes. Se marcharon, se murieron. Robot en el banco. Lo bueno es que mi arma ya pega duro, así que no me siento tan inseguro como antes en el sentido de... Uy. Robotito, vaya a recoger. Que no quiero hacer todo esto de nuevo. No quiero. ¿Qué? ¿En qué momento? ¿No se supone que estas cosas estaban selladas? Emboscada, gente. Llevan dos veces que estuve prácticamente al borde de la muerte y yo ni siquiera me digné. En curarme. Ya sigamos. ¿Qué más? Ah, tú te moviste, a mí no me engañas. Listo, por si acaso. Yo dije, ¿qué clase de necromorfo? Dice que nunca lo escuché. Pobre tipo, gente. Pobre tipo. Por favor, guarda. ¿Qué es esto? Daño más 2. Esa está buenísima, gente. Esa sí está buenísima porque solamente es daño y ya. Ya, entonces ya no me confío. Estas cosas, en teoría, están bloqueadas, pero... Cualquier rato se pueden empujarla y destruir. ¿Qué dice? Todas, hasta la última bala, soldado. Lo lamento, General Mahad, señor, pero sin la llave de munición... ¿Cómo te llamas, hijo? Kaufman, señor.
Soldado Tim Kaufman, señor. ¿Te gustan las patatas, Tim? No. Señor, supongo, señor. Bien, porque si no encuentras la puñetera llave y la munición no está en un tren antes de que anochezca, te pasarás pelando patatas el resto de tu miserable mierda de carrera militar. Uy, 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 uy. Pues no está la llave. Y ya sabemos lo que toca. Dios mío, yo también estoy al borde, gente. Yo también estoy al borde, ya no aguanto demasiado. Pero quiero que salga un guardado y no sale. Desde hace buen tiempo que no sale un guardado. Un guardado en la... Ya andará por aquí. ¿Qué hay en el depósito de trenes? Munición. ¿Y si él las encuentra antes? Nadie renacerá, así que a seguir buscando. Escucho uniólogos, gente. Escucho uniólogos. ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Está en la pasarela! ¡Un momento! ¡Hacia abajo de abajo! Ahí vienen necromorfos, gente. Si los necromorfos los maten a ellos, yo no me meto. ¡Azorretrol! ¡Azorretrol! Que ellos los maten, gente, yo no me meto. Que ellos los maten, yo no me meto. ¡Uy! Es que vienen demasiados. Los niños rata morían rápido, pero era más fácil darles porque eran chiquititos. En cambio estos tipos, son grandotes y flacos y es difícil apuntarles. En la cabeza. Se murió. Habían más, gente. Me engañaron. Ya utilicé todos mis paquetes que eran grandecitos, ahora solo quedan los pequeñitos. A ver, bajamos. Los vi desaparecer, se hicieron uno con la fuerza, igual que el buen Obi-Wan y el buen Qui-Gon. Al parecer, este es un buen punto para resistir. ¿Saben? Esto tiene un aire núcleo de plasma. Esto tiene un aire muy, 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 muy al metro, gente. Parecen los escenarios de metro. En metro son así los escenarios, están bajo tierra. Estás con puertas grandes ahí cerrando todo. Así es el escenario en metro, gente. Algún día jugaremos metro. Metro es buenísimo. Ya no puedo más. No puedo más. Grabación. Se han cumplido las órdenes del general, sargento Weber, señor. ¿Puede firmarlas? Señor. ¿En serio? Muchacho, ¿no sabes lo que está pasando? No sabe nada. No, señor. Oh.
Olvídalo. Cárgalo todo en el tren. Muy pronto. Pobrecito. Y aquí está la llave. Buenas noticias. Encontré una llave de suministro de munición. Genial. Que no te maten antes de usarla. Gracias, Carver. Tenía que decirme que no me maten. Me esquivó este tipo, me esquivó. Ya no hacen a los necromorfos como antes. Miren cómo esquivó a mí, miren cómo esquivó. Patita necromorfo. Y me esquivó de nuevo. ¡No! ¿Qué onda con estos necromorfos con ultra instinto? ¿Qué onda con los necromorfos? Alguien está con vida. Escucho un necromorfo con vida, no. Y uno de ellos que sigue con vida, gente. ¿En qué momento? ¿En qué momento los necromorfos desarrollaron el ultra instinto? ¿De cuándo acá están con ultra instinto? Eso no pasaba en mis tiempos. O sea, sí pasaba, pero no era tanto, gente. O sea, te hacían el bailecito. Pero era rápido y... O sea, unita te esquivaban y ya los matabas. Pero estos necromorfos te hacían el bailecito tipo Ronaldinho y recién, gente. Ya estás chino, dice Rodrigo. Sí, ya no puedo más. Pero es que no, es que si salgo ahorita, gente, tengo que hacer todo de nuevo. Maldito necromorfo cochino. Ya no tengo, se me están acabando las curitas, gente. ¿Sabes qué, amigo? Patita de necromorfo. De verdad que esto parece metro. Uy, no. Te veo. Los veo a todos, pero no los puedo... No. No me confío porque la última vez que uno de estos me tocó, me dejó, pero al borde de la muerte, gente. Estoy sacando lo más Rambo que tengo porque ya no tengo más fuerza para seguir. Todos los cadáveres están aquí. ¡No! No, eso sí nos hizo mucho daño, gente. ¿Ya ven? Es que esta cosa nos da... Ojalá que esto sea curita. ¡No! Ahora ya no quiero municiones. O sea, sí quiero, pero... Veamos. Dice, diario de ideas. Iniciado Charles Lafayette. Día 35. Tal y como he reflejado anteriormente en mi diario de ideas, los acontecimientos de la colonia lunar Nuevo Horizonte han hecho vacilar mi fe. Por suerte, Rick, mi consejero espiritual, ha revisado este diario y hemos tenido una charla motivacional. Me ha explicado que lo que hacemos es doloroso, aunque necesario para salvar a la raza humana de la destrucción. Las muertes, afirma, no deben perturbarse. Si hacemos nuestro trabajo y provocamos la convergencia real, todos los que han muerto se unirán a nosotros. No habrá dolor y nuestras debilidades humanas básicas se convertirán en algo mejor. Más puro y vivo. Aquí sentado, congelado en el búnker centenario. Búnker centenario, ok. De un mundo alienígena, estas palabras me reconfortan. ¿Quién sabe? Tal vez sea yo el que mate a Clark. Y si lo hago, tendré un lugar especial cuando llegue
Cuando llegue la convergencia, ¿qué dice? Hay gente, no leo. Ah, sí, la convergencia. Hacer posible que esté junto a mi. Esté junto a un calentador allá. Pobrecito, gente. Y lo mataron. Este tipo soñaba con matarnos, pero al final, pues él terminó muriendo. Ya. No me confío. No me confío, gente. Ya, pues ya, a lo que toque. Ah, miren, regresé. Uy, no, no. Espérense. La música no ayuda. Regresé aquí, gente. Es el inicio. Apuntando. Siempre apuntando. Dios santo. Vamos. Ven, atácame. No piensan venir, ¿ok? ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¿Qué? ¿Otro? ¡No! ¡Toma! 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 ¡Dale! ¡Eso es! ¡Dale, Isaac! ¡Eso es, Isaac! ¡Dale, Isaac! ¡Ah! ¡Carga! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué? ¡Sigue vivo! ¡No! ¡No dispares, cochino! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! Dios mío santo. Ya. Ahora sí, no tengo curitas. No tengo balas. Ahora sí. Ah, sí. Ya nada queda, como dicen. Munición. Tengo 9 disparos para usarlos sabiamente. Estoy para un golpe, gente. Me mira feo el necromorfo y estoy muerto. Me mira feo el necromorfo y estoy muerto, gente. Miren a Isaac cómo camina, está todo herido, gente. Me mira feo el necromorfo y me muero. Soy libre. Por favor, díganme que soy libre. Créanme que solamente estoy buscando que diga guardado, nada más. Sí. Pero está bloqueado, amigo. ¿Cómo voy a entrar ahí si está bloqueado? Mira, está bloqueado. De repente me arrepiento de mirar por acá, ¿o no? Nada por acá, gente. Solo pregunto, no quiero que me salte nada en la cara, por favor. Munición. Munición. ¿En serio ahora me están dando munición? Ahora que no necesito munición. Sí necesito munición, pero vida también necesito, gente. ¡Crustáceo cascarudo! Ya no. No puedo, no soy tan fuerte. Vida, por favor. ¡Ahí está vida! Un poquito al menos. Un poquito al menos, gente. Un poquito al menos.
Ah, está un poquito más de vida ya. Al menos, voy a aguantar un golpe al menos. Puedo errar una vez. Dios mío. Quiero mimir, pero no quiero perderme nada. Tranquilo, Megatunix, ya estamos al final. Vamos unos alamcitos, Megatunix, después. No voy a dormir, gente. No voy a dormir porque estoy muy asustado. Estoy en modo berserk. Estamos subiendo. Estoy en modo berserk, gente. Oh no. Silencio. ¿Cómo que silencio, Isaac? No me puedes pedir silencio. Ah, eso me pide silencio. No. No me molestes a mí, molesta a los ellos. ¡No! ¡No! Ya. Miren, ¡oh! Eso es tener suerte. Conviene una colita grande que una colita chiquita, gente. La mañana tengo clases, así que ya, no te preocupes, Megatunix. Descansa. Ya, una vez que terminemos el directo, ya pues directo a dormir, gente, porque ya no puedo más. De por sí, este es el directo más largo de Dead Space que hemos tenido. Y creo que, espero que esta sea la última prueba, porque mi corazón ya no da más. Dos muertes, gente. Ahí está el trencito, gente. ¿Dónde puedo refugiarme? Aquí. Que si salen a mi lado, no voy a poder evitar que me masacren. Estos tipos te llegan a sobrepasar, son demasiados. ¿Se murieron? Miren, se bugeó. Dios santo, me asusté. No te bugees, amigo. Se lo llevaron a otra dimensión. Por favor, ya no puedo más. ¿Qué es esto? ¡Abrir! ¡Oh! Ahí está, ya estoy sanito. Pero perdí todo mi objetivo completado. Objetivo completado. Ya no puedo más, gente. A ver. Ya está, ahora solo falta este de aquí. Ah, verdad. Ah, claro, regresamos aquí porque habíamos entrado por otro lado, gente. Baño de ácido. Entonces, si voy hacia allá, puedo ir al almacén y se va a guardar. Ya, gente. Si agarro esto y me voy al almacén, se va a guardar. Yo sé que sí. No sale guardando, gente. Eso también me da cólera. Aquí. Ya, ahora sí va a salir, gente. Ahora sí va a salir guardando. Espero que sí.
Ishimura flashbacks. Ishimura flashbacks. Pero qué bueno que tengan un transporte debajo de la tierra, porque transportar lo que sea que transportes por la parte superior, donde está todo lleno de, ¿cómo se dice? Todo lleno de nieve, con un clima totalmente adverso. Terrible, gente. Ya llegamos. Presiona F para... ¿Qué es esto? ¡Electrocución! ¡Sí! ¡Este robotito! Ya, en teoría está guardado acá, ¿verdad? Por favor, dígame que está guardado acá. De la robotcita, ya tengo gel somático 1000, ya puedo mejorar mi traje una vez más. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Velocidad menos 1, recarga menos 1. Cargador, recarga, este recarga, gente. Solo el que tiene daño 2. Listo, genial. Miren, macizo, doradito todavía. Que no puedo fabricar botiquines porque el gel somático me sirve para mejorar mi traje. La munición sí. La munición sí, unos 30. Ya listo. ¡Uy, ya! Yo también digo, gente, en teoría ya está guardado, ¿verdad? En teoría ya está guardado. Mil. Ahí está. Resistencia al máximo. ¿Esto qué pide? Tungsteno, chatarra y gel somático. Tungsteno. Ya. Mejoramos los puntos de impacto. Sí. Y mejoramos la armadura. Por supuesto. Uf, necesito 1000. Ya, gente. Uy, ahora estamos macisísimos. ¿Estará? ¿Ya se habrá guardado? Me pregunto si se habrá guardado, gente. Sí, yo también, yo estoy al borde, gente. Yo estoy al borde. ¡Tengo miedo! Se abre la puerta y lo dejamos ahí. Lo prometo, gente. Se abre la puerta y lo dejamos ahí. Y me matan. Bajo tierra, todo bajo tierra. ¿Por qué bajo tierra? Y de repente aparece capítulo 12. No, o sea, es largo, gente. Es larguísimo. ¿Tanto? ¿Dónde me están llevando, gente? Al centro de la tierra. Oh. Ya. Ya. Pensé. ¿Vieron? Retrocedí. No, capítulo 11. Sigo capítulo 11, gente. Circuitos 1 de 1. En los demás. Que acá faltan misiones cooperativas. Artefactos 2 de 3. Artefactos 2 de 3. Registros reunidos 4 de 11. Registros. Acá no agarré nada. Acá sí, más o menos. Acá sí, más o menos. Acá tampoco mucho. Ya, gente. Ya, si no se guarda, pues ni modo. Ya no puedo más, gente. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Salir. Espérense, gente. Ahora sí. Zafa de acá. ¿Y saben qué es lo peor? Me siento intranquilo porque en ningún momento vi que saliera el capítulo 11. O sea, por lo general yo veo que sale capítulo 11 y como que ya...
Ya, por fin. Pero ahora no salió nada, gente. Ahora no salió nada y eso está, pero... Y eso está, pero picante, gente. Picante. Y bueno, vamos con el resumen, vecinos. En el próximo capítulo de Dead Space 3, finalmente Isaac Clarke con su tripulación llegaron a donde estaba el experimento que estaban realizando, el cual consistía pues en buscar las señales del efigie mediante esos extraterrestres congelados. Sin embargo, pues como siempre, nada funciona, así que tenemos que ir arreglando todo, completando misiones, ganando recursos, mejorando nuestro traje y nuestra munición. Y bueno, no se pierda el próximo capítulo de Dead Space 3, inspeccionando el almacén maldito y perdiéndonos en los capítulos sin saber dónde estamos. Muchas gracias por habernos acompañado, gente. Nos vemos el día de mañana. En la tarde tenemos Heroes of the Storm y en la noche tenemos Starcraft. Así que no se lo pierdan, muchachos. Yo soy Antares. Espérense, un saludo para aquellos que se quedan como siempre hasta el final, gente. Un saludo, amigo Megatunix, ahí está. Saludos, Marisol, Megatunix, muchas gracias por acompañarme hasta el final. ¿Quién más? Esta gente manda en su saludation, los que se quedaron hasta el final. ¿Quién es? Ustedes dos son los que estaban más. Jesús también estaba por acá, Volgamari también, Rodrigo también estaba por acá. Aquí Juliño también, saludos a Juliño, no te vi. ¿Pasaste al capítulo 11 cuando terminaste? No, ¿por qué me matas así? Descansen, chicos, descansen, gracias, gracias. Mío Juan también, muchas gracias por quedarse por acá, gente. Todos los que estaban hasta el final. Denis también, Abdulín también, si es que están por acá, gente, porque ya no sé cómo aguantamos tanto. Ahí está Michelle, Michelle, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenido. Gracias por quedarte, gracias. Ni siquiera yo, gente. No soy tan fuerte. Ya estaba, ya basta. Yo estaba así, yo estaba así. Estaba así. Está Germi también, muchas gracias por quedarte, mi bro, hasta el final. A ver dónde está, gente. Ya está, ya basta, Freezer. Al final todos se quedaron por el crustáceo cascarudo, gente. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Antares. Adiós.